pues aquí tenéis los pertinentes votos de algunos de los podcasts de la escena española que amablemente han querido participar. Recordad, Hot Factory, que nos envió Adri, los Luis del Podcast, Drome, Reino de Neverland, Decar y Ruta Jugona, pues nuestro hermano y querido Emilio, ¿no? De Ruta Jugona tenemos que decir que aparte de la troleada del PT, que han puntuado una demo, en el quinto puesto han dicho varios juegos cuando pedimos uno, por lo tanto vamos a valorar el primero de la lista, es decir, el que han dicho el primero, el The Evil Within, con 2 puntos, ¿de acuerdo? Capi, ¿cómo van las cosas con la clasificación? Ponnos al día un poquito. La supa, es que esto cada vez está más calentito, ¿eh? En el quinto puesto se ha situado Dragon Age Inquisition, empatado a puntos con The Last of Us Remaster, ¿vale? Pero seguido muy de cerca por Far Cry 4 con 22. En el cuarto puesto, casi a la par también, Bayonetta 2 con 26. Genial. Y el top 3 tenemos en el tercer puesto Sombras de Mordor con 34, Alien el segundo con 38, o sea, ¿sí? Un pañuelo. Y el primero, Mario Kart 8 con 44. ¡Hola! Bueno, pues los podcasts se han pronunciado, ¿no? Y ha habido cambios en la lista. El Mario Kart 8 gana fuerza y la arrebata temporalmente en la primera posición al Alien Isolation. Sombras de Mordor pierde un puesto, pero aguanta ahí en el top 5. Y Bayonetta 2 entra en lista. Y el Dragon Age Inquisition se asoma de nuevo, ¿no? Parece ser. Chavales, ¿cómo estáis viendo los cambios producidos en la lista? Agapés, ¿cómo estás viendo por ahora la lista? Y cómo... Hombre, yo me esperaba que Mario Kart iba a estar, no sé cómo termina el final, pero en el conteo final entre los 3 primeros. Pero lo que me tiene sorprendido es que vaya de primero. Es un juego que pues sabemos que es de camino mucho más largo que algunos otros, que igual me gustan igual, como Bayonetta o como Alien. Pero claro, cuando termine Bayonetta y Alien quedarán ya ahí en el recuerdo y la estantería, y el Mario Kart pues me seguirá dando todo lo que dura la generación, ¿no? Quizás la gente ha sopesado eso. Lo que pasa es que no pensé que tantas personas, digamos, tantos coleguillas del mundillo lo fueran a sopesar, y es una sorpresa. Ahora, que me esperara que estuviera entre los primeros, no me sorprende, pero que esté de primero a este momento del conteo, sí me parece increíble. Tenemos 2 juegos, de hecho, de Nintendo en la lista ahora mismo, ¿no? Que es el Mario Kart 8 liderándola, y luego tenemos el Bayonetta 2 con 26 puntos, ¿no? Gacho, una lista que en el top 3 no está un juego de Nintendo. O sea, es realmente absurda. Eso es como que al día de hoy estuviera Sega y no estuviera un juego de Sega, ¿sabes? Yeah. Esa es, sobre todo porque se desmarca mucho en algunas cosas, pero bueno, yo no quiero spoilear a nadie, pero para mí también está entre los 3 primeros, o sea, no me sorprende tanto por eso. Sí, no, de hecho, os digo, soy sincero, yo mi apuesta personal, yo pensé que Bayonetta 2 iba a estar más arriba, ¿eh? Por ahora, a ver, aún quedan muchos votos, pero de todas maneras, bueno, Mario Kart está ahí arriba. ¿Tú, Barry, cómo has visto la lista? ¿Te ha sorprendido algo? Bueno, me sorprende lo de Mario Kart el primero, como decía, ¿sí? Que sí, es un juego muy... A ver, a todo el mundo le gusta Mario Kart, pero no sé, yo también me lo esperaba en un top, ¿eh? En un top 5, en un top 3, sí. Pero bueno, pues mira, si está el primero, pues ahí queda los gustos de la gente también. Y lo que me gusta es que hay mucha variedad, hay mucho tipo de juegos. Sí, incluso ahora... aunque no hayan entrado en el top, se han mencionado todo tipo de juegos. Sí, el top 3, por ejemplo, ha habido cosas muy interesantes, ¿no? Que luego también daremos los resultados al final, todo junto. Ahora vamos a ir simplemente evaluando el GOTY, que es lo central, ¿no? Pero yo creo que lo que dices tú, ¿no? Ha habido bastante variedad y gustos totalmente diferentes, ¿no? Por lo que se ve de cada persona o podcast, ¿no? Que han participado. Bueno, ahora vamos a ver qué opinan diferentes youtubers conocidos por todos, con vídeos también y audios que nos han enviado. Así que vamos allá. Granujas del punto de mira, ¿qué tal estáis? Y bueno, aquí me tenéis para comentaros el rollaco este, que si el GOTY, que si el mejor juego del año, que si tal. Vamos, yo esto lo hago principalmente porque el señor Gatsu me ha prometido una bastante y grande, ¿no?, suma de dinero. Y hombre, a un amigo no se le puede nunca decir que no. Bueno, venga, ya fuera bromas, y paso ya rápidamente a comentaros mis 3 mejores juegos, tanto de Wii U, PlayStation 4 y Xbox One. Bueno, vamos a empezar por Wii U, desde el tercero, ¿no?, al primero. Y bueno, en el tercer puesto yo pondría a The Wonderful 101. Juegazo que ha pasado bastante desapercibido, la verdad. Un juego un pelín raro, pero muy, muy divertido, con una estética súper chula y que a mí principalmente, aparte de haberme sorprendido mucho, me ha encantado. Así que el tercer puesto en Wii U se lo lleva The Wonderful 101. En segundo lugar pondría, sin lugar a dudas creo yo, el Hyrule Warriors. Esta especie de Musou, ¿no? Con personajes de Zelda. Y bueno, todo el que me conoce sabe que yo soy bastante fan del género Musou. Y este título la verdad es que me ha conquistado, ¿no? Yo no es que sea tampoco un ultra mega fan, ¿no? Digamos, de la saga Zelda. Sí que me gusta, ¿no? Pero no he sido tampoco muy seguidor, ¿no? De Zelda. Y como ya os comento, este juego me ha maravillado, le he dedicado un montón de horas, lo he sacado prácticamente todo y bueno, yo creo que el segundo puesto se lo merece, sin duda alguna, este Hyrule Warriors. Luego vamos a continuar ya con el número 1, para mí, de Wii U, que no podía ser otro, ¿no? Que Bayonetta 2. Un juego sensacional, un juego que, bueno, aun siendo bastante continuista, ¿no? Con el primero. Añade muchísimas novedades, sobre todo situaciones realmente épicas. Se ha mejorado aún más si cabe el apartado jugable, gráfico y artístico. Y bueno, yo creo que es un juego redondo, un juego de 10 y un hack and slash impresionante. Vamos a seguir con PlayStation 4. Bueno, en el tercer lugar pondría a Infamous, ¿vale? Second Son, juego que, bueno, realmente me sorprendió muchísimo. Fue el primer título, de hecho, que metí en la consola y gráficamente me impactó bastante. Sobre todo el tema ya cuando nos dan más libertad, ¿no? Que estamos en la ciudad y todo esto. Con las partículas, que si el humo, las explosiones. Realmente me pareció bastante llamativo, ¿no? Muy divertido, un juego que es cortito, realmente bastante cortito. Creo que me duró 7-8 horas, no me duró más. A ver, sé que es más rejugable y tal, se pueden sacar más cosillas, pero bueno. En lo principal la historia no es nada del otro mundo, pero gráficamente y sobre todo en diversión me gustó bastante este Infamous. Vale, ahora en segundo lugar tendríamos a Far Cry 4, esta versión de PlayStation 4. Que bueno, hace bastante poquito que me terminé la tercera parte y me fui directo de cabeza a por esta cuarta entrega, ¿no? Me pillé la edición esta coleccionista en el Black Friday y salió bastante bien de precio. Y bueno, juegazo de los pies a la cabeza, poco más hay que decir, ¿no? Mundo abierto, gráficos espectaculares, realmente en PlayStation 4 se ve ¡buah! Brutal. Y bueno, más de lo mismo, ¿no? Igual que el 3, pero mejor, digamos. Así que yo creo que muy contento, ¿no? Realmente de haber hecho esta compra y sobre todo de haber disfrutado tantísimo, ¿no? De este Far Cry 4. Bueno, en el primer puesto en PlayStation 4 tendríamos a Alien Isolation. Para mí, una sorpresa, digamos, mayúscula. Un juego de terror de la vieja escuela, digamos. Terror del bueno. Un auténtico survival horror, bueno, aquí y tan survival, ¿no? Porque prácticamente la mayoría de las veces, ¿no? Nos ve el alien, en este caso, y nos mata, ¿no? Nos elimina directamente. Juegazo de 10, sin ningún tipo de duda, y juego que he disfrutado de principio a fin. Bueno, pues vamos a continuar con Xbox One, y bueno, os tengo que poner en el tercer puesto. Este juego tenía que estar sí o sí, ¿no? El Rise, que bueno, realmente es un título que sorprendió muchísimo, sobre todo por el aspecto gráfico, ¿no? Que tiene un apartado tanto artístico, ¿no? Como gráfico muy grande y sobre todo es eso, ¿no? El impacto visual que supuso a las primeras de cambio, ¿no? Sobre todo con los primeros gameplay y ya el juego real, ¿no? Cuando ya salió a la venta y todo esto. Un juego que la verdad mola bastante, aunque bueno, se queda un poquito corto en aspectos jugables, pero que impacta, ¿no? Impacta mucho visualmente. Luego en segundo puesto pondría Sombras de Mordor, esta versión para Xbox One, que también este sí que ha sido una auténtica sorpresa para mí. Este título yo realmente no esperaba mucho de él, porque bueno, el tema este de que se parecía mucho, ¿no? O bebía mucho de Assassin's Creed, me tiraba un poco para atrás, ¿no? Yo pensaba, digo, bueno, a lo mejor es un poco repetitivo y tal, y me tiraba un poco, como ya os comento, ¿no? Hacia atrás. nada más lejos de la realidad. Fue probarlo y engancharme completamente. Un auténtico juegazo de los pies a la cabeza y sobre todo con un, bueno, con un apartado en plan, bueno, el apartado jugable, ¿no?, del juego, que también bebe mucho, por ejemplo, de Batman, de la saga Batman esta última, ¿no?, Asylum, Arkham City y todo esto. Y muy muy divertido jugablemente, espectacular visualmente y bueno, un juego, como ya os comento, que ha sido una gran sorpresa para mí. Bueno, volvemos con el terror, ¿no? En el primer puesto pondría a The Evil Within, bueno, el Resident Evil de esta generación, auténtico Resident Evil. Es cierto que tiene momentos que, bueno, chirrían un poco con el tema de acción ahí forzada y tal, y que en el apartado gráfico hay zonas que se resiente un poco, pero bueno, artísticamente el juego es una delicia total. Jugablemente me encanta por lo complicado que es en algunas zonas y, joder, es que muchas veces el juego nos hace realmente ponernos de pie de la silla, ¿no?, en esos momentos tan tensos que hay, ¿no?, con un... que tenemos simplemente un golpe de vida o poquísima munición, ¿no? Nos pone estas situaciones extmas que a mí realmente me encanta, y The Evil Within lo ha conseguido y bueno, es un puñetero juegazo. Así que el puesto número 1 en Xbox One va para The Evil Within. Ahora voy a pasar rápidamente a comentaros mis 5 juegazos, ¿no?, mis 5 mejores títulos bueno, de las 3 consolas, ¿no?, One, Wii U y PlayStation 4 del año 2014. Y bueno, en quinto puesto, ¿vale?, en el número 5 pondría The Evil Within. Número 4 sería para Hyrule Warriors. El número 3 se lo llevaría Far Cry 4. En el número 2 tendríamos Bayonetta 2. Y en el número 1, puesto honorífico ahí, venga, en las canciones, los petardos, porque se lo merece, sin ningún tipo de duda, Alien Isolation. Ese sería, ¿no?, mi top 5 de este año 2014. Y nada, aquí tenéis la listilla, ¿no?, de mis juegazos y sobre todo comentar que, bueno, este año han salido verdaderas joyas del videojuego, o sobre todo estos últimos meses han sido bastante críticos para mi bolsillo, bueno, para mi bolsillo y para el de todos, creo yo. Pero bueno, lo importante es que ha sido eso, ¿no?, un año con verdaderos juegazos, grandes joyas del videojuego y que, bueno, hemos disfrutado muchísimo, pienso yo. Así que nada, Gatsu, no te creas que te vas a escapar, el cheque, cuando eso, ya sabes que me lo tienes que mandar y tal, y bueno, y estamos en paz, ¿no? Bueno, gente, muchísimas gracias por contar con mi colaboración, para mí es un auténtico placer estar en forma de audio, aunque sea, en el punto de mira. Sobre todo desearos, ¿no?, feliz Navidad. Un fuerte abrazo y nos vemos. Bueno, putos yonkis de los videojuegos, estoy aquí para comunicaros los 3 mejores juegos de cada puta plataforma de la puta nueva generación. Bueno, eso dicen. Bueno, empecemos con la puta Wii U. Y vamos de menor a mayor. En tercer lugar, el puto Super Smash Bros. De Wii U. En segunda posición, Mario Kart 8. Y como es sabido, tiran más 2 tetas que 2 carretas. Y he puesto en primer lugar el Bayonetta 2. Bueno, vamos a la puta PS4, que no tiene exclusivos, coño. Pero tengo que meter alguna cosa aquí. Bueno, en tercer lugar, le voy a meter el juego este de carreras, Driveclub, aunque no está terminado, pero bueno, ahí en tercera posición. En segunda posición, Little Big Planet 3. ¡Oh, qué exclusivo! Y en primer lugar, el Infamous Second Son. Por supuesto, este sería el mejor de la PS4, por ahora. Bueno, vamos por la puta Juan. Y en tercer lugar, el Titanfall. En segundo lugar, el Forza Horizon 2. Y en primer lugar, aunque está con el doblaje del Rubius, pero es el El Sunset Overdrive, o como coño se diga, por supuesto. Y ahora vamos con el puto GOTY 2014. Los 5 mejores juegos para mí. Bueno, en quinto lugar, Sombras de Mordor. La mezcla entre Batman y el puto asesino. Bueno, luego en cuarta posición, Super Smash Bros. De Wii U. En tercer lugar, uno que dicen que es una maravilla, que es el mejor, pues les voy a dar en tercer lugar a Dragon Age Inquisition. En segundo lugar, por supuesto, tetas, tetas, tetas. Y no podía faltar nuestra amiga Bayotetas 2. Y en primer lugar, la sorpresa del año, para muchos que le ha dado por culo, es el Alien Isolation. Y bueno, ya me despido diciendo que paséis una puta buena feliz Navidad y todas esas mierdas que se dicen. Chao a todos y que os jodan mucho. Y no os atragantéis con el puto turrón y toda esa mierda. Que luego ya veréis cómo os ponéis fondones. Que os jodan a todos, cabrones. Bueno, hola a todos, soy Bonoman y quien no me conozca, pues decirle que estuve durante un tiempo colaborando en el podcast La Voz de los Gamers junto a mis compañeros Capi y Gatsublade. Y en fin, estoy aquí pues para aportar mi granito de arena a los GOTY. Debo estar muy agradecido además porque me dejéis participar en este gran podcast. Y sobre todo felicitaros a todos vosotros porque es un podcast creo que a día de hoy es de lo mejor que hay a nivel nacional. Es un podcast que además estoy seguro de que crecerá muchísimo durante los próximos años. Y bueno, ya os digo, Julio, Edward, Gapex, Capi, Gatsu Blade, felicidades a todos vosotros por el gran trabajo que hacéis. Y bueno, en el caso particular sobre todo de Capi y Gatsu, porque son mis amigos, con ellos he compartido copas, he compartido momentos, he compartido habitación de hotel. Y ojo, que sé que suena un poco mal, pero no hay nada extraño. Y bueno, yo me alegro mucho de que esto siga adelante y que En el punto de mira pues sea una referencia de a día de hoy a nivel nacional. Bueno, vamos a pasar a los 3 mejores juegos de cada plataforma. Voy a empezar por Xbox One. El tercer puesto se lo doy a Sombras de Mordor. Juego revelación de este año. Además, yo me alegro mucho porque lo defendí bastante, Sombras de Mordor. Me parecía muy injusta las críticas que se le hacían. ¿Os acordáis cuando se anunció que se parecía mucho a Assassin's Creed? Que esto es un plagio, que va a ser un fracaso. Y al final la paradoja es que Sombras de Mordor es un juego sobresaliente. Y Assassin's Creed Unity es un juego fallido y no terminado, inacabado. Así que, como veáis, la justicia divina que a veces impera en este mundo cruel y nos da a todos una lección de humildad. Así que para mí es un juego que merece estar aquí y me alegro enormemente de que Monolith, que a su parte es una compañía a la que adoro, pues haya hecho un auténtico juegazo. Segundo puesto, Halo Master Chief Collection. Pues bueno, es un gran recopilatorio. Sé que quizás, bueno, recopilatorio de juegos ya conocidos, a lo mejor más adelante tampoco lo incluyo, pero es que tanto Halo 1 como Halo 3 son mi debilidad, sobre todo el 3, son de lo mejor de este género que yo he jugado y como ya sabéis, pues o si no lo sabéis os lo digo yo ahora, los shooters en primera persona pues eso es mi género favorito y el hecho de que tener Halo 3 y Halo en un único pack para mí ya es la delicia absoluta, ¿no? Así que este pack merece estar en la lista de One y aparte es un exclusivo. Bueno, y primer puesto, Alien Isolation. Yo me rindo ante Creative Assembly, me rindo ante ellos porque son capaces de hacer tu Total War y un juego de terror que para mí es de lo mejor que se ha hecho jamás dentro de este género. Y aparte, no puedo ser imparcial porque yo soy un absoluto fan de la saga Alien, sobre todo de la primera película de Ridley Scott. Y este título no es que se inspire en Alien, es que es Alien. Es una cosa muy diferente al simple hecho de inspirarse, con lo cual, para mí, obra maestra. PS4, tercer puesto para Infamous Second Son, un juego que quizás ha pasado un pelín desapercibido, se ha olvidado de una forma relativamente rápida, pero que tiene mucha calidad, merece estar aquí. Segundo puesto para Sombras de Mordor, por lo que yo os decía antes, no hace falta, no voy a repetir más. Y primer puesto, pues, como habréis podido deducir, Alien Isolation. Bueno, en el caso de Wii U, tercer puesto para Super Smash Bros. Es verdad que este juego, esta saga, no es que me guste especialmente, de hecho el juego ni siquiera lo tengo. Pero he tenido el placer de poder jugar con un amigo durante varias horas, explorar sus modos, y, no sé, ser partícipe de esa diversión pura y dura que ofrece Nintendo, ¿no? Con lo cual me ha sorprendido gratamente, o sea, hasta el punto de plantearme su compra. O sea, ya os digo, cosa extraña porque no es una saga que me guste especialmente, insisto, pero la verdad es que me ha maravillado. El segundo puesto para Mario Kart de Wii U, y en fin, creo que es de las mejores entregas de la saga, por no decirle mejor. Ya el simple hecho del desorden, de las repeticiones, de cómo los personajes se miran entre ellos cuando alguien da una hostia al otro o hay un roce, ya solo por eso merecería el premio. Bueno, mejor dicho, ya solo por Luigi, la mirada de Luigi. Y el primer puesto para Bayonetta 2, pues para que decir Bayonetta 2, creo que es de lo mejor que hay en este género, por no decir lo mejor. Platinum Games siempre lo aborda y este título le da una calidad de un caché al catálogo de Wii U, que ya veremos si es capaz de superar sus rivales. Bueno, ahora pasamos a los premios generales. Y 2 puntos se los doy a Wolfenstein The New Order. La mala suerte de estos GOTY quizás es que a veces se tienden a olvidar los juegos que salen durante los tres o seis primeros meses, ¿no? Es decir, se tienden a olvidar, es como que de repente la gente solo se acuerda de los últimos 3 meses y todo lo anterior es como de repente se esfuma, ¿no? Wolfenstein The New Order para mí es una vuelta al pasado de los shooters, o sea, es un juego que se separa un poquillo de esa fabricación en serie a partir de Call of Duty, ¿no? Como parece que todos los shooters a partir de Call of Duty, pues todos son clónicos, sin embargo Wolfenstein pues vuelve un poco al pasado, pues, vuelve a ser un juego muy flipado, un juego con armas súper tochas, un juego con botiquines para curarte la vida, aunque también la puedes regenerar, aunque parcialmente, y con un diseño de mapas bastante bueno, con muchos secretos, en fin, un shooter que huele a clásico. Yo eso lo tengo muy en cuenta desde luego, así que genial Wolfenstein New Order. 4 puntos para Mario Kart de Wii U, lo mismo que antes, es decir, un absoluto juegazo, de los mejores de la saga, por no decir el mejor, y eso ya es decir mucho. 6 puntos se los doy a Sombras de Mordor en su versión para PS4, que fue la que yo jugué. Como ya os dije antes, pues me alegro por Monolith, una compañera que me ha dado cosas como Fiar o Shogo. Y me gusta, pues ya como yo dije antes, la justicia divina esta de que al final el juego se ha impuesto a las críticas y ha demostrado su calidad, que es mucha. El sistema Nemesis, la verdad es que debería ser tenido en cuenta en el futuro para posibles nuevas entregas o incluso pues para otros juegos que pretendan imitarlo o inspirarse en él. Bayonetta 2, 8 puntos. Pues, como ya os dije antes, una obra maestra de lo mejor del género, por no decir lo mejor. Y hace el catálogo de Wii U, pues, sea un catálogo muy a tener en cuenta. Y pues, ya a día de hoy, creo que el mejor catálogo de las 3 nuevas consolas. Bueno, de las 3 consolas de nueva generación, mejor dicho, ya no son nuevas. Y en el caso del primer puesto, 10 puntos, pues, ¿qué os voy a decir? Alien Isolation. Yo ya no puedo ser. En su versión para Xbox One, por cierto, fue la versión que yo acabé, aunque soy consciente. También tengo la de PC y sé que la de PC es mejor. Sé también que la de PS4 está más pulida, pero bueno, es la versión que yo tengo. Así que, en fin, es la que tengo en cuenta aquí. Me parece una obra maestra. En serio, me parece una obra maestra. Yo he disfrutado como nada con este juego. He sentido lo que sintió en su día Ripley. Y eso ya es decir bastante, amigos. De verdad, además creo que en cierto sentido recupera la esencia del survival horror. Bueno, recupera la esencia de juegos que ya lo han hecho, pues, por ejemplo el caso de Outlast, Penumbra, los Amnesia. Pero es que este Isolation lo tenía muy complicado porque tenía que hacer justicia a una saga cinematográfica que merece pues el mejor de los trabajos y que por desgracia no siempre ha sido tratada de las mejores formas, ¿no? Así que Alien Isolation para mí es el GOTY supremo de este año y estoy terriblemente enamorado de él a pesar del miedo y el terror que infunde. Así que poco más, de verdad muchas gracias por dejarme participar, mucha suerte a los integrantes del podcast En el Punto de Mira, que sigáis así chicos, y nos vemos en la red de redes. Un saludo y adiós. Vamos aquí a hacerle una penetración, no me extraña, mira, verá, vamos aquí lo así, vamos, uno por ahí. Y ahora vamos a por el home. ahora vamos a por el Homer, ahora vamos a por el Homer. Toma, 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 vamos, 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 cuidado. Y es que no me extraña, que no, chicos. Con esto del PlayStation Experience, ¿verdad? Cualquiera no saca aquí el tremendo ostión, ¿verdad? Bueno, amigos, voy a ponerme. Ahora, esperados, esperados. Voy a dejar aquí a mi familia. Venga, entonces aquí tengo a mi luna. Tranquilos, chicos, que ahora voy a ponerme la camiseta, ¿vale? Lo voy a hacer aquí. Cuidado, Luna, vente aquí. Luna, vente. Mira, vente aquí, Luna. Guapa, guapa. Vente aquí. Así, así. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira cómo le da el culo bar. Toma, uy, uy, uy. No le gusta, no le gusta, no le gusta, no le gusta. Vente por aquí, se asusta del bar. Cuidado, 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 chúpate. Cuidado. Bueno, voy a ponerme la camiseta para que veáis que no voy a hacer ningún tipo de toples. Ahí está, que luego me decís que soy mal educado. Hay que taparse las cosas. Ahí está, venga. Hay que ponérselo bien. Que si no, luego es un cachondeo y luego la gente me dice que cago saliendo desnudo en los vídeos, ¿no? De Facebook. Venga, estoy aquí, jodidos y jodidas. ¿Qué pasa, hombre? Pues nada, chicos, que resulta que me ha dicho mi amante, ¿no? Y sus tremendos amantes a la vez, ¿no? Que todos, pues ya sabéis que en el punto de mira hay muchísimos bucaques, ¿no? En lo que más se lleva. Me han dicho que quieren que le hagan unos gotis, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo voy a hacer ahora mismo, ¿no? ¿O qué? Luna, mira, se pone las bolas. Luna, Luna, ven, súbeme la bola. La bola, la bola. Mira la bola, mira la bola. Súbeme la bola, Luna. Mira, mira, bola, bola, bola. Ay, ay. Dame un besito, un besito. Qué guapa, la patita, dame la patita. Ay, es muy obediente la jodida. Sí, es guapa, muy guapa, muy guapa. Vente, vente, ponte aquí. Bueno, chicos. Si me... A ver, todo el tatuaje tengo, ¿eh? Soy tan sexy. Bueno, amigos, no antes de hacer este goti. Luna, vente aquí. Lunón, vente aquí, Luna, aquí. Vente aquí, Luna. Vente, que te voy a chupar todo el mojón picón. Te voy a chupar todo el mojón picón. Bueno, chicos, después de esto, vamos a ver que se ve aquí la perrilla. Ahí está, muy bien. Después de esto, amigos, voy a haceros mi tremendo GOTY del año de las tres consolas, tanto de Wii U, de Xbox One como de PlayStation 4. Y luego también daré un 5 juegos, ¿no? Por el culo se la hinco a Gapes y a todo su equipo. Y voy a hacerlo así, ¿no? Los 5, porque estas instrucciones han sido mandadas por Gasublay y vamos, como te la hagas caso, ya sabéis, aquí te corta y te deja nuevo, ¿no? O sea que hay que estar al macho pilón, ¿no? Que lo que me gusta a mí es bajarme el macho pilón y sobre todo con Gasu, ¿no? Antes de nada quiero mandar un fuertísimo saludo a todo su equipo, a Capi, con ese físico que me tiene loco últimamente, a Edwan Covirán, que es el buscador oficial de porno de En el punto de mira, a Marcos Dopazo, ¿no? A Arias el HD. O Sound Blaster, también le pueden decir. Tenemos también a Agape Jamora, ¿no? Con ese aliento a aires de marcilla, ¿no? Igual que el café, increíble. Luego también tenemos a Julio Herrera, ¿no? Porque Julio Herrera últimamente estamos diciendo que es todo pene, ¿no? ¿La perra se ha muerto? Luna. Luna. A ver. Mírala. ¡Ay, conejita! Bien. Y bueno, y como no, ya Gasu, ¿no? A todos de verdad, muchas gracias por permitirme que esté aquí, ¿no? Para hacer este goti. Y gracias también siempre pues, por los buenos momentos que pasamos, ¿no? Bien, sin más dilación, venga, vamos a por los primero los tres juegos mejores de Wii U, ¿no? Bien, en el número 3 voy a poner a Mario Kart 8. Sin ninguna duda, para mí es un juego que tiene que estar entre los tres, pero por más que mejor juego, también uno tiene que decir por su gusto, ¿no? Para mí es Mario Kart 8, ¿no? El número 2 pongo a Zombie U, un juego que yo creo que es de culto. Y el número 1 pongo a Bayonetta 2, sin ningún tipo de discusión. Super Mario Bros. Super Mario Bros. De Wii U lo dejo fuera porque no es un juego que nunca me ha llamado la atención, ¿no? Entonces yo más o menos tengo que comprender que por mis gustos, ¿no? Bien, vamos a por lo de Xbox One, que para Xbox One he puesto, voy a decir exclusivos, ¿eh? He puesto pues el número 3 a Dead Rising 3. Fíjate cómo se mueve la bola, ¿eh? En el número 2 pongo a Forza Horizon 2. Y en el número 1 voy a poner a Rise Son of Rome porque me ha encantado, lo he jugado en PC y eso es una puta maravilla la historia que tiene y me ha totalmente atrapado, ¿no? Como si fuese un chapero de una rotonda. Bien, Y ahora... Pero antes quiero que veáis mis vaqueros. ¿Qué os parece? ¿Eh? Esto es... Me he puesto de gala simplemente para el punto de mira. Y luego mi camiseta, ¿no? Con dos pinzas de aquí, como podéis ver, es real. No sé penséis que estoy haciendo truco. Estoy rabiando. Tengo los pezones ya como un cuenco de arcilla. Bien, vamos con PlayStation 4, que para mí, en el número 3, claramente pongo a Killzone Shadowfall. En el número 2 pongo a Infamous Second Son. Y en el número 1 pongo a Resogun. Totalmente. Un juegazo de naves de pique. Y para mí ha sido el mejor exclusivo de PlayStation 4. No he metido remasterizaciones. De Last of Us no lo voy a meter ni mucho menos. Vamos a hablar de juegos nuevos, ¿no? Bien, vamos ahora con los 5 mejores juegos para mí. Para mi gusto. Bien. Con el número 5... La rima está clara, ya sabéis que cuando quieras me pongo ahí mirando un poco, ¿no veis? Por el 5 y que vengan todos los chicos del punto de mira a dejarme el culo como un bebedero patos. No tengo problema. En el número 5, repito, porque me encanta la rima, voy a poner a Bayonetta 2. En el número 4 voy a poner a Dragon Age Inquisition. En el número 3 pongo... a las sombras de Mordor. En el número 2 pongo a Alien Isolation. Y en el número 1 Luna, mira. Mira, levántate, dame un besito. Que vamos a decir juntos, dame un besito, ven, corriendo, un besito, vamos a decir juntos, mamá. Vente, dame un besito, Luna, mira. Luna, un besito. Venga, a ver, vamos a ver. ¿Cómo es? Muy guapa, ¿cómo es? A ver. ¡Ay, muy bien! Far Cry 4, la número 1, ¿eh? Luna. ¡Hijo de puta! Mira cómo se me díselo a la cámara, ¡hijo de puta! Far Cry 4 en el número 1 como mejor juego del año para mi gusto. Así es que, amigos, voy a cortar aquí el vídeo porque ya los pezones van a reventar, ¿no? De todo esto, vieja de la perra, ya como abre la boca, en unas ganas de mamarme las increíbles. Os quiero mucho, jodidos y jodidas. Espero que sigáis disfrutando del programa porque es... tremendo, ¿no? Lo que hacen estos chicos, ¿no? Son gente que sabe de videojuegos y encima tienen más centímetros de pene que la carretera de Wisconsin. Os quiero. Adiós. La perra también se vaya. Está harta de mí. Bueno, interesantísimas votaciones las que nos han traído estos cracks, ¿no? Darle las gracias a... Bueno, sobre todo a todos estos grandes youtubers y amigos como Jinky Saragi, Tonichu... Bonoman y por supuesto Chicho Rejota por su gran gusto y criterio a la hora de elaborar sus votaciones, ¿no? Bueno, Capi, antes de... no vamos a comentar vídeos ni nada. Cuéntanos un poco cómo están las clasificaciones, que creo que es lo interesante, ¿no? Joder, me he quedado gasu con lo del vídeo de Chicho. Bueno, vamos más rápidamente. Ay, en el quinto puesto se ha metido ahora Far Cry 4, ¿vale? Ya está en el top 5, con esos 10 puntos sobre todo de Chicho que le ha dado. Dragon Age Inquisition está ahí también para entrar al top 5, está con 34, así que Julio está atento también. Anda, sorprendido. Sí. Luego el cuarto y el tercer puesto están empatados Sombras de Mordor y Mario Kart 8. Ha bajado. Joder, qué bien. Ha subido Bayonetta 2 con 52, un poquito más que los dos citados. Ha despegado ya, por fin. Y el primero, el que ha despegado ya, sobre todo, es Alien, que se queda con 76. ¡Viva el xenomorfo! Bueno, líder, pero destacado, ¿no? La verdad. Se está poniendo la lista, a menuda lucha tenemos en los primeros puestos, ¿no? Aunque parece que ya es lo que estamos comentando, ¿no? Alien solo ha dado un golpe en la mesa y ha sacado ventaja a sus rivales. La peleaba hasta en el podio, pero el segundo, ¿eh? Aunque Bayonetta 2 está subiendo mucho, ¿eh? O sea, la verdad es que ha pegado un subidón increíble. ¿Cómo estáis viendo las distancias que se están marcando, sobre todo con Alien Isolation? Julio. Yo veo lógico porque es que la tensión que se masca desde que coges el mando por primera vez y te pones a hacer un poco lo que hace Ripley en la película es impresionante. O sea, es que es normal. Es que es normal. Me llama mucho la atención que por ahí alguien ha mencionado el Outlast, ¿no? Y ese tipo de juego y esa justicia que se está haciendo con el survival de nueva época, ¿no? De primera persona. Y es lógico, este año también me gustaría destacar el juegazo que es Outlast. Es que Alien que hizo lo difícil, ¿no? Que es superar a Outlast, que fue una referencia clarísima para todos estos. Y hombre, la calidad que ha logrado Alien Isolation, yo creo que todos los que lo hemos jugado, es simplemente brillante, ¿no? Y una cosa, Gapes, Bayonetta 2 y Mario Kart 8, ¿ves posibilidades de alcanzar a Alien Isolation todavía o crees que la ventaja de 24 puntos es excesiva ya? Yo creo que va a ser difícil remontarle. Creo, como decía, si no estoy mal, Julio, que la pelea interesante va a estar en el segundo puesto y que ambos juegos de Nintendo van a pelear ese segundo puesto. Hombre, es que lo de Alien ha sido una sorpresa para todos, aparte porque tuvo que remontar, aprovechando que ya había usado la palabra, tuvo que remontar un juego anterior de Alien que le hacía arrastrar de una u otra forma mala fama, ¿no? Entonces, doble valor para lo que se hizo con Isolation, ¿no? La valentía de sacar ese juego y de esa manera. Y a mí me sorprende mucho todo lo que vimos de videos, porque cada vez es más variado, inclusive hasta el Hyrule Warriors, ya lo diría, terminó saliendo en una lista. Ya yo lo había dicho, yo el juego lo reevalué hacia arriba. No me da para estar en un GOTY, pero sí es un juego que da más de lo que originalmente pensé que daba. Y eso demuestra, digamos, la variedad de gustos. Y lo que más me sorprende aún es cómo Wii U ha ido también repuntando, digamos, en la aceptación, ¿no? Yo mismo empecé este podcast puteando de ella sin quererla. Y comparto la opinión de Bono, que al día de hoy me parece... no el catálogo más extenso, pero sí el de calidad más fuerte. A lo que va de la generación, eso va a ser totalmente aplastado por PlayStation 4 en el siguiente año. Pero al día de hoy sí me considero la mejor opción Wii U del mercado. Y quien hace 6 meses ni se me hubiera pasado por la cabeza. Entonces está demostrando que lo que tenemos tanto con PlayStation 4 como con Wii U es mucho para jugar y esta generación empieza a tomar forma. No, lo que está claro, a ver, nadie, lo hemos dicho, nadie ha dudado de la calidad de títulos específicos de Wii U. Eso no le arregla el catálogo, sí le arregla que tiene buenos juegos, evidentemente, pero yo sigo pensando que es un catálogo corto, para mí. Sí, pero mira cómo ha repuntado con la 2 o 3 títulos. Pero si te fijas, tuvimos... la variedad Mario de elección, Kart, la variedad de claro, elección, Gapex, mira, de junio poca. Ahora tenemos los 3 juegos que están, digamos, en disputa y el que hizo que la consola vendiera más salieron en este último semestre. Mario Kart, Bayonetta y Smash. Lo que te digo es que cómo ha mejorado un poco el panorama para la consola y está reflejado en estas votaciones, ¿no? Barry, ¿qué te parece el Alien Isolation? ¿Te está ya dando ganas de cogerlo, de comprarlo? Yo le tenía ya muchas ganas al juego desde que se anunció. O sea, a mí el Colonial Marines, lo que probé, no me gustó absolutamente nada, pero es que este del primer vistazo ya, no sé, a mí me gusta mucho Alien, en especial la primera, y es que es calcado, es que podía ser incluso un remake de la película si quisieran. Sí, la verdad es que respeta la película a pies juntillas, Y claro, esta votación me da muchas ganas de jugarlo, claro. Edward, ¿tú lo ves con justicia por ahora la lista? ¿Te falta algo? A mí, de momento, de todas las listas que hemos dicho de top 5, esta es la que más me gusta con diferencia, ¿eh? Ha sido, o sea, muy buena, ¿eh? Muy buena. Sí, o sea, Alien, Bayonetta 2, Mario Kart, Far Cry... Sombras de Mordor, que está ahí, Mordor, ¿eh? O sea... está compitiendo de tú a tú con Mario Kart 8 y con Bayonetta 2. Que tiene un grandísimo mérito, ¿eh? Este top 5 es increíble, ¿eh? Hasta este momento, ¿verdad? O sea, tal y como está ahora, que luego puede cambiar, avisamos que quedan muchos votos, pero hasta el momento yo creo que lo que estamos viendo, se ve que la gente que está votando lo está haciendo con un buen gusto, por lo menos para mí, ¿eh? Y hay gente, Capi, ¿verdad? O sea, hay gente ahí, hay juegos por aquí que se están acercando también. Está Dragon Age Inquisition, que se está asomando, la remasterización de la 4. Incluso Super Smash Bros. También, bueno, quizás menos, pero está ahí, ¿no? Con Devil Within. O sea, y ojalá Devil Within suba más. Bueno, y vamos a finalizar con otra tanda de votaciones de más youtubers conocidos por todos, con los vídeos y audios que nos han enviado. Muy buenas, chavalotes, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí está mi vídeo con las votaciones para este GOTY 2014, también mis votos para los 3 mejores juegos de cada sistema desde que arrancó la generación. Y bueno, lo tengo aquí todo bien apuntado, pero por supuesto antes de ir con ello le quiero mandar un abrazo muy grande a Gatsublade y a toda la gente de En el Punto de Mira, que muchísimas gracias aquí por invitarme, que es un placer enorme. Y voy a intentar darme prisa porque creo que 5 minutos se van a pasar bastante rápido, así que bueno, voy a empezar con los 3 mejores juegos de cada sistema. Quiero decir una cosa, yo no tengo PlayStation 4, entonces le comenté a Gatsublade la posibilidad de que los juegos de Xbox One sean multiplataforma. Me dijo que sí, que no hay ningún problema, así que lo vamos a hacer así, pero los de Wii U sí que son exclusivos de la consola, así que vamos a empezar con eso. Voy a intentar ir rápido, ¿vale? Solamente me pararé cuando haya algo que, que explicar. Bueno, número 3, Super Mario 3D World, un juegazo de plataformas por supuesto, pero lo coloco en el 3 y no más arriba porque incluso me esperaba un poquito más. Es un juego que está muy bien, pero me esperaba incluso un poquito más. Número 2, Zombie U, survival horror, que bueno, se centra mucho en la supervivencia, en la gestión de recursos. Yo me lo pasé este verano y me parece un auténtico juegazo, un imprescindible. Y además un juego en el cual tienes el factor, una cosa muy chulísima, que si te matan al personaje, continúas la partida con otro superviviente y puedes ir a recuperar tu equipo, que es algo casi obligatorio porque si no, no tienes ninguna opción. Puedes ir al lugar en el cual han matado a tu anterior superviviente. Y la verdad que el juego te somete a unas situaciones de tensión y de estar atento, que la verdad que está muy muy bien. Un juego muy bueno y recomendable. Y número 1, Donkey Kong Country Tropical Freeze, que le he pegado bastante caña los últimos meses y bueno, pues me parece a nivel estético, a nivel visual, el juego más bonito de Wii U, con un colorido increíble y un plataformas en 2 dimensiones, bueno, con ese toque, con esa dificultad que ya tenía el Returns en la Wii. Y bueno, pues a mí la verdad que me ha encantado el juego y lo coloco ahí en el número 1, ¿vale? Vamos con Xbox One, que como digo son multiplataformas. Bueno, aquí lo que pasa es que no se pueden incluir juegos que estén en el GOTY 2014, lo cual, claro, reduce bastante la lista. Y yo además he intentado poner juegos que ya tuviese un poquito machacados de meses anteriores, ¿vale? No me he atrevido a poner aquí juegos de estos que ha jugado en el último mes o en las últimas 2 semanas, porque estas cosas se tienen que tener un poquillo más asentadas, ¿vale? Así que bueno, en el número 3 he puesto Metro 2033 Redux, solamente el 2033, ¿vale? Que bueno, está en el número 3 y no más arriba, a pesar de que técnicamente, gráficamente es un pepinazo, porque las físicas se nota que están obsoletas. Claro, es el Metro 2033, pero con un lavado de cara a nivel técnico, ¿no? Y además de eso, pues también el factor originalidad cero, ¿no? Porque simplemente es una versión remasterizada, pero bueno, número 3 porque la verdad merece mucho la pena. Número 2, Valiant Hearts, juego de Ubisoft Montpellier, con, bueno, con un apartado estético precioso también, con una historia muy bonita, y bueno, pues un juego que es un pequeño aperitivo, porque es bastante cortito, pero se disfruta mucho las horas que juegas. Y lo mismo se puede decir de mi número 1, lo que es la nueva generación, los multis de nueva generación, que es Outlast, juego de terror. Que sí que es cierto que salió en PC el año pasado, en 2013, ya lo sé, pero en el caso de consolas ha salido este año y además el motor gráfico es de nueva generación, por tanto es un juego de nueva generación y un juego de terror como la copa de un pino, que bueno, tampoco dura demasiado, pero se sufre muchísimo las horas que dura y eso demuestra porque está muy bien hecho. Y bueno, voy a ir rápido, creo que voy justito de tiempo, voy a ir ya con los GOTY 2014. En el número 5, un tapadísimo, completo tapado de este año 2014, que es Wolfenstein The New Order. Juego que técnicamente me parece pues de los 2 o 3 mejores en lo que va de generación, con diferencia. Juegazo increíble a nivel técnico y un shooter pues de hecho a la antigua usanza, ¿no? Con un diseño de niveles enrevesado, con esto de que te pegan un disparo y no regenera salud automáticamente como en sagas más comerciales, sino que tienes que conseguir un botiquín. Y la verdad que el juego está muy bien. Así que bueno, número 5. Número 4, Bayonetta 2. Aquí no hay mucho que decir, juego increíble, exclusivo de Wii U, muy divertido de jugar, acción directa, acción frenética, pero quiero decir que lo coloco en el 4 y ahí se queda, que es un juego que también ha sido recibido con mucho bombo y platillo por parte de mucha gente y a mí pues me parece un gran juego, de hecho está en el top 5, que creo que ya tiene bastante mérito, pero ahí se queda, en el número 4, que antes había dicho 5. Número 3, Forza Horizon 2. Juego de carreras exclusivo de Xbox One. Yo me lo compré buscando un juego de carreras arcade. A mí me gustan las carreras, me gusta el mundo del motor. Y bueno, pues la verdad que estoy contentísimo. Aquí al final esto es una cuestión de gustos, ¿no? A mí me gustan las carreras, pues ahí está. Número 3 en el podio. Sí que es cierto que el juego hay que tomárselo, yo creo, como un juego de carreras arcade. También tiene la parte de simulador, que se pueden configurar cosillas. Pero bueno, yo creo que como juego arcade es como realmente brilla Forza Horizon 2. Y bueno, pues la verdad que por eso lo tengo en el número 3. Y bueno, la verdad que antes de hacer el top ya tenía claro que 2 juegos iban en las 2 primeras posiciones, pero no tenía claro el orden. Y bueno, pues al final, número 2, Alien Isolation. Aquí creo que no hay mucho que decir. Simplemente quiero destacar, yo lo que quiero destacar del juego es la ambientación. Y no me refiero solamente a nivel estético, con esos toques de ciencia ficción de los años 70, sino también a nivel sonoro. Porque el juego parece directamente una película, es decir, de hecho tuvieron acceso al material fonográfico, a las grabaciones de la época, ¿no? De las películas de Alien y bueno, pues la verdad que se nota muchísimo porque es que parece que estés en una película. Y yo quiero decir que hay que tener también un par de pelotas, pero bien gordas, para un año y medio después de haber tenido el fracaso de Alien Colonial Marines, sacar otro juego de la saga Alien. Sacar tan pronto otro juego de Alien, la verdad que demuestra que tenían confianza en lo que estaban haciendo y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Un juegazo increíble y un 10 para todos los fans de la saga Alien en cine. Y bueno, número 1, creo que aquí ya más o menos se verá venir, número 1, Mario Kart 8 de Wii U. Bueno, tampoco hay nada que decir, simplemente destacar que se ha mejorado muchísimo el tema online con respecto a Mario Kart Wii. Y bueno, pues eso quizá es lo que le faltaba al juego para ser redondo, ¿no? Además, bueno, pues una sensación de velocidad fantástica, 60 frames por segundo, un montón de circuitos, porque son 32, pero cuando se completen los dos DLCs, que ya salió primero, son 48, que creo que es una pasada, casi 50 circuitos en un Mario Kart es algo de otro mundo. Y sobre todo el tema online. El tema online es lo más importante porque te encuentra partida bastante rápido, siempre partidas con muchísima gente y además es bastante fácil meterte en partidas de gente que tengas en tu lista de contactos de Wii U, así que bueno, pues creo que es lo que le faltaba, como digo, a un Mario Kart para ser redondo del todo. Así que bueno, además pongo a Mario Kart por encima de Alien Isolation porque Alien Isolation cuando termines el juego, aunque es una obra maestra, pero ya se queda ahí, es decir, tienes el juego, los DLCs, listo. En el caso de Mario Kart, pues tiene juego para 5 años. Con lo cual yo creo que por eso al final me he decantado por este orden, ¿vale? Así que nada, pues hoy ya está, creo que ya me he colado de tiempo seguro, pero bueno, lo dicho, que ahí están mis votos, que una vez más decir que un placer haber estado aquí, que un abrazo muy grande para toda la gente de En el punto de mira, no solo para el equipo, sino también para toda la gente que sigue el programa, y lo dicho, pues a cuidarse mucho y un abrazo muy grande. Hasta luego. Hola Gatsu, ¿cómo estamos? ¿Cómo estáis? Todo tu público, oh, qué maravilloso que es tu público. Yo estoy aquí en la fuente esta de Montjuïc, sé que San Zelandia ya tiene una cantidad de dinero. ¡Soy millonario gracias a la gente! Oh, oh. Pero tú me habías pedido que hiciese listas sobre las diversas consolas y del año 2014. Muy bien, voy a empezar por la Xbox One. En el número 3 pondría el Sunset Overdrive. Número 3, Sunset Overdrive. En el número 2 voy a poner el Forza Horizon 2. Número 2, Forza Horizon 2 como mejoras del año 2014. Y en el número 1, medalla de oro para la Xbox One, voy a poner el Alien Isolation. Alien Isolation, mejor juego del año 2014 para la Xbox One. Cambiando de tercio, vámonos a la PlayStation 4. Muy bien, de la PlayStation 4 pongo en el número 3 Middle Earth The Shadows of Mordor. Es en el número 3. En el número 2 pongo el Metro 2033 Redux. Y para no repetir con el número 1 que sea el Alien Isolation, voy a poner en el número 1 Wolfenstein The New Order para la PlayStation 4. Esos son mis tres juegos mejores para la PlayStation 4. Voy ya con la Wii U. Esta va a ser bastante fácil, o sea, el Super Smash Bros. En el tercer puesto, Super Smash Bros. For Wii U, vaya título. En el número 2 voy a poner al Mario Kart 8, número 2, medalla de plata en la Wii U, Mario Kart 8. Y en el número 1, el mejor juego del año para la Wii U es el Bayonetta 2. Bayonetta 2 para la Wii U. Ya voy con los 5 mejores juegos de este año 2014 ya en general. Muy bien, los mejores 5 juegos. En el número 5 pongo al South Park The Stick of Truth, la vara de la verdad, South Park, el juego de South Park. Me parece que es el juego perfecto de la serie South Park, que a mí al menos me hacía mucha gracia y que me parece muy buena visión, gráficamente absolutamente atractivo. En el número 5, el South Park. En el número 4 de toda esta lista de los mejores del 2014 pongo al Mario Kart 8, porque simplemente el Mario Kart siempre es sinónimo de diversión y está, oye, muy bien hecho gráficamente, ya la verdad es que la cosa pinta bastante bien. En el número 4, Mario Kart 8. En el número 3, ¿cuál tenía puesto yo en el número 3? Ah, sí, hombre, las felaciones. Dragon Age Inquisition, que si hay felaciones y además hay, en fin, relaciones casi zoofílicas, un juego maravilloso, parece que ya nada más que por eso se merece un premio, la gloria, pero es que encima el juego, en fin, extraordinario, ¿no? En el número 3, Dragon Age Inquisition. En el número 2, ya pues los que para mí son sin ninguna duda los mejores, los que están muy por encima del resto, en el número 2 pongo al Bayonetta 2 de la Wii U. Un juego que, en fin, me parece absolutamente atractivo, absolutamente genial, absolutamente flipante. Y Bayonetta 2 en el número 2. Y en el número 1, el mejor juego del año, 2014 para... Está muy claro. Alien Isolation. ¿Por qué? Porque es un sueño hecho realidad. El universo de la película de Alien, el octavo pasajero, en fin, un sueño hecho realidad. Un juego de décadas, o sea, no es que sea el mejor juego del año, es que es un juego que para la gente que le gusta el universo de Alien es un juego de toda una vida de espera, ¿no? Y que por fin se hace realidad, se cumple, se hace videojuego. Ya está, Gatsu, ¿qué te ha parecido? Mira la fuente, mira la gente, cómo va la fuente. Sé que ya estamos todos hechos polvo. Que os lo paséis muy bien a todos. Hasta luego, Gatsu, hasta luego a todos, eh. A ti no, que me caes mal, fuera. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Gatsublade, a este especial de Navidad, donde me ha pedido que sea breve y conciso, con un listado de juegos que parece interminable. Los mejores juegos de Wii U hasta ahora, de PS4, de Xbox One y los 5 mejores juegos del año 2014. Así que no me enredo, directamente paso a decir mis favoritos. Tengo que decir antes de nada que yo los juegos los he escogido en base a los que yo he podido jugar, he probado, he testeado, porque no voy a poner juegos a los que no he jugado, lógicamente. Entonces, bueno, muchas gracias Gatsu por esta invitación y sin más, vamos al turrón. Voy con la chuleta porque esto es así. Pero, bueno, Wii U, los 3 mejores juegos de Wii U para mí hasta ahora. En el número 3, Zelda Wind Waker HD. Amante de Zelda como soy yo, esta remasterización me parece sublime. Número 2, uno de los juegos más divertidos sin duda, y sobre todo para jugar con los colegas, Mario Kart 8. Y en el número 1, el pepino de este año para mí, por excelencia, sin palabras, Bayonetta 2. Voy a ir rápido porque si no, no me da tiempo. Que si no, luego Gatsu me echa la bronca. PS4. Los 3 mejores juegos para PS4, bajo mi punto de vista, tengo que decir que no he puesto solamente exclusivos porque es imposible. El 1 del 3, Sombras de Mordor. Qué grandioso juego con varios géneros mezclados en uno solo. Y me parece una pasada de juego. Un tapado de este año que se merece estar en el podio. En el número 2... la remasterización de The Last of Us, la versión de PlayStation 4, tengo que decir que la he vuelto a jugar y me parece maravilloso, absolutamente maravilloso. Es un pepino y tiene que estar en la lista sí o sí. Y en el número 1, otra remasterización, lo siento pero es así, y GTA V, Grand Theft Auto 5, a mí me ha dejado flipado, me ha puesto los pelos de punta cuando he visto la versión de Play 4. Fabulosa, asombrosa, esto es bestial, es un juego que tiene que estar ahí y lo siento pero... el número 1 hasta ahora. Bueno, pasamos a Xbox One, los 3 mejores de Xbox One hasta la fecha para mí. En el número 3, Sunset Overdrive, exclusivo de Xbox One. Lo he probado hace poquito, pero me parece una pasada de juego, súper divertido, chulísimo, un juego chulísimo y exclusivo de Xbox One. En el número 2, el mejor juego de conducción que he visto hasta la fecha, que es Forza Horizon 2. Es una pasada, un pepino de juego de coches, el mejor sin duda hasta ahora. Anda que no le he echado horas desde el principio. Y en el número 1... remasterización de una saga de mis sagas favoritas de Xbox, que es Halo Master Chief Collection. Reúne los 4 primeros Halos remasterizados y lo siento pero es así, son mis gustos personales y Halo tiene que estar en el número 1, Halo, como queráis llamarlo, pero está ahí. Y pasamos al top 5 de este año 2014 para mí, los 5 mejores juegos de este año. En el número 5, Forza Horizon 2 de Xbox One. Como he dicho antes, el mejor juego de conducción para mí hasta el momento. En el número 4, Sombras de Mordor. Pepino de juego, uno de los tapados que ya he dicho, que a mí me ha dejado alucinado en colores. Yo tengo la versión de PlayStation 4 y es alucinante. En el número 3, Mario Kart 8. Esto es diversión a raudales, descojono y un juego interminable. En el número 2, por supuesto que Bayonetta 2. Bayonetta 2 es una... obra maestra para mí, obra maestra, es un pepino de juego. Y en el número 1, y GOTY 2014 para mí sin duda alguna desde que lo jugué, es Alien Isolation. Es una pasada de juego, el mejor juego que he visto en mi vida de terror, la ambientación es acojonante, alucinante, se me ponen los pelos de punta solamente con decirlo de Alien Isolation. El juego que más cague me ha dado en toda la historia de los videojuegos, les he pasado más putas que Caín. La ambientación es de 10, la banda sonora, bueno, y sobre todo a gente que sea fanático de Alien, sobre todo las películas como yo, este juego le va a poner los pelos de punta. Así que sin duda alguna para mí, Alien Isolation es el GOTY 2014. Y hasta aquí llegamos, muchas gracias Gatsu por haberme invitado a este especial. Y nada, un abrazo para todos y hasta luego. Bueno, chavales, ahí tenéis las pedazos de votaciones de, bueno, estos fenómenos, ¿no? Desde aquí os damos las gracias a Arcechator, a Sasel y a Slowlus por esos pedazos de vídeos que os habéis currado y por vuestras valoraciones sobre todo, ¿no? Y bueno, Capi, como siempre, quítanos de dudas y dinos cómo están las clasificaciones temporales. Bueno, Gasu, el top 5, en el puesto número 5 está Dragon Age Inquisition, muy seguido de cerca por Far Cry 4, que... Bueno, Dragon Age con 40 perdón, vale. Y Far Cry 4 tiene 36, ¿vale? Están ahí. En el puesto 4, Sombras de Mordor, con una pequeña ventaja, con 52, 12 puntos más. Tercero se sitúa Mario Kart 8, sigue en la misma posición, con 70 puntos, ya hay un colchón bastante amplio. Y Bayonetta 2 está muy cerca en la segunda posición, con 72, ahí se lo van a jugar. De la tercera, ¿no? Sí. Bayonetta está... Esta segunda. Bayonetta 2 está de segundo con 72, ¿no? Vale. Y el primero destacado, Alien, con 106 votos. Uf, 106. Muchísimo colchón ya. 34 puntos, no, menudo panorama que tenemos. Los cuatro primeros no se mueven y ha habido un cambio de cromos entre el Dragon Age Inquisition, que pasa a la quinta posición, por lo que veo, mientras que Far Cry 4 pierde fuerza y el pertinente quinto puesto, ¿no? Bueno, chicos, hasta el momento, inalcanzable Alien Isolation ya de por todas, ¿o veis posibilidades, Marcos? Hombre, posibilidades de que nos tenga el GOTY, pues como que nos pongamos los 6 de acuerdo y no lo votemos, pues tiene posibilidades de no serlo, porque la verdad es que está súper destacado el Alien, y cosa que me alegra mucho. Porque... Yo también, la verdad es que los demás, ¿cómo lo veis? Julio, por ejemplo, ¿lo veis también inalcanzable o...? Conociendo los gustos del personaje y lo que acabamos de ver hace un momentito y escuchar, yo creo que se va. Yo lo he dicho antes y yo creo que no es quien le eche el guante ya, ¿eh? Curioso, Julio, cuando... Perdona, Gasu. Nada, un juego que ni siquiera ha sido denominado para el GOTY, ¿eh? Es que eso es muy buen gran dato. Qué duda cabe que por un lado a la prensa y por otro lado vamos los jugadores. Sí, desde luego. No, aparte han salido un montón de juegos que se les ha despreciado. Porque nosotros sí jugamos el juego y sabemos el oro en paño que es ese juego. Hasta incluso tienen la poca vergüenza de quejarse de que se hace largo. Sí, bueno. Y que eso ya es el colmo. Y como ha dicho Sassel en uno de sus vídeos, que uno se quejaba de que la liga era indestructible. O sea, por favor, vamos a ser un poco serios. O sea, es que me parece... Claro, increíble. Es que quieren un lanzamisiles. Claro, quieren llegar, matar a la liga y dígame, over, ya está. Y que explote y ya está. Explote y punto. O sea, no, y un 10. Se quedan ahí. Oh, ok, bueno. Game Over no, Game Over se ponen a llorar. Quieren que salga 10. Pero que salga Game Over, lloran. Pero, y luego le hacen un cooperativo y lo llaman con los aliens. Sin spoilear nada, hay combate con el alien realmente, ¿verdad, Marco? Sin spoilear nada, ¿verdad? O sea, que realmente vamos a ver un combate, en cierto modo, o sea, y la gente se va a llevar sorpresas, ¿eh? Y sobre todo con muchas armas que aparecen, ¿verdad? Sí, ciertamente, pero desde un principio yo el que compre este juego pensando que es un shooter, de verdad, o no ha leído nada, o no ha visto nada, o no ha visto ni las películas, ni se ha enterado de cuál tema, porque de verdad, esto, el que espere a andar por ahí de disparo va muy mal con este juego, ¿eh? Barry, ¿Cómo lo ves, tío? ¿Ya se descolgó mucho también, o cómo ves la lista? ¿Te está gustando o ves algo...? Estoy bastante de acuerdo, y el Alien pues es que ya se veía venir, es que lo que decía, y lo que se está demarcando un montón, y bueno, me sorprende a mí que Inquisition esté tan abajo, pero bueno, es lo que dice Julio, es que nadie lo ha dicho, para un público muy... Y aparte es un juego muy reciente, y aparte un RPG muy largo, tampoco creo que todo el mundo haya tenido tiempo de jugarlo muchísimo. Es que es una cosa curiosa, ¿no, Edward? Que, por ejemplo, tú opinas que Dragon Age esté tan poco valorado entre nosotros los usuarios, por lo menos a día de hoy, ya veremos luego si sube un poquito, porque faltan nuestros votos, pero... A ver, para mí la desventaja que ha tenido Dragon Age es la fecha de salida. O sea, ha salido bastante reciente. No ha dado tiempo a jugarlo. Claro, o sea, Alien que ha salido a principios de octubre. Sí. Y aparte son juegos que tienen una... O sea, las horas que te das en el Alien, las que te das en el... Claro, es que probablemente haya mucha gente que esté terminando uno y acabe de empezar otro. Entonces, claro, a la hora de valorarlo también cuenta. Yo con Dragon Age Inquisition tengo la sensación de que con el tiempo el juego va ganando... va a ganar más importancia, de cara a juego histórico, juego que va a quedar como de culto. Tengo esa sensación que con el tiempo más gustará. Yo a la gente le diría lo mismo que me dijo Gasu con Alien Isolation. Dice, tú lo pones y ya. Y eso es lo importante, ponerlo, disfrutarlo, echarle horas y que ya cada uno, según su gusto, diga si le ha gustado o no le ha gustado más. Bueno, pues ahora, si os parece, chicos, vamos con nuestras votaciones, ¿no? Para finalizar, vamos a ver esos votos personales. Hay que decir que estos votos ya se han realizado antes de conocer las votaciones que tenemos ahora, ¿no? De toda esta gente que ha colaborado. Y entre nosotros desconocemos nuestras listas, solo yo dispongo de los votos porque es el que ha hecho la lista realmente. Entonces vamos a empezar las votaciones, si te parece, Julio. Dinos primero el top 3 de cada consola y luego el top 5 para el GOTY. Muy bien, pues vamos a empezar por la Wii U. Muy bien. Vamos a empezar desde atrás en adelante. En el puesto número 3, y tampoco es que yo sea un experto ni nada, ni mucho menos, pero a mí me encanta Wonderful. Me encanta, yo es un juego que no me lo pensaría. ¿Y por qué? Pues hay muchos motivos. El primero es lo cachondísimo del dibujo, la personalidad que irradia el protagonista y la cantidad de posibilidades con lo que es la cuestión del tabletomando que te ofrece de cara a jugarlo. Eso es muy importante. En el puesto número 2, Zombie U. Zombie U. De cabeza. Bien. Si costara 50 pavos me los gastaba, yo lo tengo muy claro. Sí, está regalado. Es un juegazo, tío. Cueste 9 o cueste 50. Incluso lo dan ya regalado. A mí me parece hasta curioso. Y en el puesto número 1, Bayonetta. Bayonetta 2. Sobran las palabras. El que haya jugado al 1 sabe lo que le esperan el 2. Efectivamente. Bien, ¿qué más listas tenemos, Julio? Bueno, pues vamos con la One. Ya voy a correr un poquito más. En el puesto número 3, el Shadow of Mordor. Bien. Nada que decir, lo analizamos, es un juegazo. Sí, lo que hemos hablado ya. ¿Para qué comentar más? ¿No? Yeah. En el número 2, GTA V, yo el trabajo de Rockstar me quito el sombrero. Estoy absolutamente impresionado, desbordado. A mí, yo desde que empecé los primeros 30 minutos te das cuenta de que es otra historia. El trabajo que han hecho, las escalas, todo. El dibujado, todo. Es como, yo creo que es casi un curro como casi hacer un juego nuevo. Porque es tan mogollónico GTA que cuando tú lo ves en primera persona y vives en tus propias carnes los tres protagonistas, lo que son las historias de los tres, es acojonante. Y el número, para mí el primero sin duda va a ser Dragon Age Inquisition. Muy bien. ¿Qué más? ¿Seguimos? Pues PS4, en el número 3 voy a poner a Infamous Second Son, que debería de haber sido mucho más mencionado esta noche, bajo mi punto de vista. Me parece que es un juego sublime, acojonante. En el puesto número 2, otra vez GTA V, por lo que he puesto antes, y en el número 1, Inquisition. Muy bien. Pasamos a los GOTY, ¿no? Danos la lista de los 5. Bueno, pues vamos allá. En el puesto número 5... Alien Isolation. Nada que comentar, ¿no? Me hubiera gustado también mencionar a Outlast, pero yo creo que Alien Isolation yo creo que en este sentido de survival horror es una experiencia absolutamente definitiva. Es superior, yo creo. Yo he jugado los dos y yo creo que es superior. En ambientación, la ambientación ya que vives es alucinante desde que empieza. Y el sonido y que es todo. Y que no sabes, ciertamente no sabes lo que va a hacer el Alien. El Alien te puede pasar de largo o se te puede... Cada partida es diferente, te das cuenta que cada vez que mueres es volver a empezar, es vuelta a empezar, no sabes qué va a hacer. Es una aleatoriedad que es absolutamente fantástica y estás ante una bestia, no sabes lo que va a pasar. Es muy genial. Seguimos. Número 4, ¿no? Con 4 puntos Shadow of Mordor. Muy bien. Ya hemos dicho motivos de sobra tenemos ya. Número 6, no me hubiera gustado meter remasterizaciones, pero es que no queda más remedio. con 6 puntos de las sofás. Bueno, es un gran juego. No se puede, es que no se puede olvidar. En segundo puesto GTA V, ¿sí? sin duda. Uh-huh. Y en el número 1 ya lo sabéis todos, que es Dragon Age Inquisition, ¿no? Me quito el sombrero. 70 horas y es acojonante. Nos esperábamos ese primer puesto, pero bueno, muy bien. Pues nada, va a haber cambios, yo creo, que en esta votación en la lista. Gracias por tus votos, Julio. Vamos a pasar ahora con Gapés Gamora. Empieza por el top 3, Gapés, como hicimos con Julio. Sí, perfecto. Yo voy a empezar con las dos consolas que no tengo, ¿vale? Dejo de última Wii U. Muy bien. Y estos top 3 lo voy a hacer no en cuáles son los mejores, sino el orden de los que yo preferiría comprar cuando compre las consolas. O sea, los que me tienen hipeado, por llamarlo de alguna manera. En One sería la Halo Master Chief Collection. No soy de remasterizaciones, y lo saben, pero es que yo Halo 4 al día de hoy aún no lo he jugado. Entonces pues lo jugaría en One sobre 360. El 2, pese a que lo haya diseñado Jean-Claude Van Damme borracho, es un juego de mi vida, Killer Instinct, y yo quisiera, ahora que salió en físico, jugarlo. Entonces es el segundo puesto. Creo que soy el único que lo ha mencionado en la noche de hoy. Entonces, pues bueno, vale. Y el juego por el que yo me pensaría muy seriamente adquirir One se llama Sunset Overdrive. Ese juego me pone a volar la cabeza. PlayStation 4. El tercer puesto es para Evil Within. Como gran fanático de la saga clásica Resident Evil, quiero ver esto en un Resident Evil, y ya que no me lo da Capcom, pues voy a este juego de mi cama. Segundo puesto para un juego que no he terminado, pero ya tengo muy avanzado, y que ha sido para mí el gran sleeper, la gran sorpresa y un gran juego, Alien Isolation. Es mi segundo puesto en PlayStation 4. Uh-huh. ¿Y por qué no es el primero? Porque el primero quizás no sea el mejor juego de la consola, pero sí el que más sueño yo jugar algún día. Infamous Second Son. Estás muy deseoso de probarlo, lo sé, pero por lo que te gusta el cómic y lo que supone... Claro, es la línea de lo que a mí me gusta en la vida, entonces pues, y aparte parece ser uno de los grandes techos de la consola al día de hoy. Te va a encantar. Muy bien. Bueno. Ahora vamos con Wii U, que son juegos que, a diferencia de estos, sí tengo, y que sí puedo decir, estos son los mejores del catálogo, ¿no? El tercer puesto es para Mario Kart 8. Uh-huh. Pues, juego casi que infinito, el mejor Mario Kart de lejos y por escándalo. El segundo puesto tampoco fue mencionado esta noche, me parece una locura, porque es la mejor versión, porque es el mejor juego de plataformas que he jugado en años. Puedo decir que inclusive desde Mario Galaxy no probaba un juego de este tipo, de este calibre en su género, Rayman Legends. Sí, ciertamente, nadie lo ha nombrado y es cierto que estoy contento. Para mí es el mejor plataforma de la consola, con permiso de todos los demás, y es la mejor versión de Rayman. Y el primer puesto, pues no sé, yo soy latino, a mí un buen culo me compra, tío, y es Bayonetta 2. Pero bueno, es algo más con culo, el juego. Claro, no solo no nos equivoquemos, porque Cereza es Evangelina protagonizando un juego, sí, sino porque Bayonetta es el mejor hack and slash que se ha hecho hasta el día de hoy en toda la historia de la industria. Esos son mis tres juegos en Wii U. Bueno, pues danos la sorpresa con el GOTY, a ver qué nos comentas. Listo. El GOTY, me desmarqué un poco de cómo hice esto y elegí los que, en mi opinión, son los 5 mejores si los he jugado. A diferencia de lo que me pasó con One y con PlayStation 4, ¿no? Aquí sí elegí los 5 mejores juegos que yo he jugado en todo lo que va de generación. Muy bien. El quinto puesto es Super Smash Bros. Versión Wii U. Pese a que yo tengo el de 3DS, le eché muchas horas al Smash Bros. En un evento que se hizo aquí en Colombia, y pues no es más que una versión súper mejorada al de 3DS, que ya me parece de lo mejor que he jugado en la generación. Entonces no cabe menor duda que Smash Bros. Es uno de los mejores juegos que he jugado esta generación. El cuarto puesto tampoco fue mencionado, es un juego, primero, que es un indie, que tiene que tener su espacio aquí en este conteo, pero aparte que, aunque no fuera indie, es crema de la crema, obra maestra, lo analicé para el programa, sí. Se llama Transistor. Efectivamente. Es una obra maestra, la banda sonora la mejor que he escuchado de lo que va de generación, con permiso de Zelda, con permiso de muchas otras, pues que Transistor es magia. Tercer puesto para el juego por el cual me regaló mi madre la Wii U, y por el cual cuando la recibí me enamoré de la consola, de la cual un par de días antes despotricaba, Mario Kart 8. Es un juego adictivo como el sol. El primero y segundo puesto los pude haber puesto en cualquier orden. Ambos para mí es un empate técnico, cada uno ofrece algo diferente. Pero bueno, a la hora de decidir, decidí que el segundo puesto tiene que ser Alien Isolation. El juego definitivo de Alien, quizás una de las mejores versiones de una franquicia del cine hecha videojuego, obra maestra. Sí. Y el primero, el mejor de todos, un juego que jugaré 10 veces en mi vida hasta que yo muera, como he hecho con Mario 64, con Chrono, con los juegos de mi vida, Bayonetta 2. Bayonetta 2, sí, sí. Bayonetta 2 para mí es el mejor juego que ha salido hasta el día de hoy en la generación. Le han dado mucho reconocimiento, más que al Alien Isolation, la verdad. Pero bueno, ya es cuestión de gustos, ¿no? Pero a lo mejor tampoco se merece tanta distancia como la que han querido dar entre áreas. Pero yo estoy contigo, están ahí, o sea, son propuestas diferentes en cualquier caso, como bien has dicho. Por lo tanto, bueno, Agape, es muy interesante tu lista, muchas gracias. Esto también va a cambiar algo también la lista. Vamos con Capi. Capi, cuéntanos lo tuyo con el top 3 primero. Bueno, Gasu, pues para empezar la lista, pues... Mi lista es un poquito personal, digamos, no todos los juegos que todos hemos... Como tiene que ser, ¿no? Antes, sí. Eso pedimos. Pero bueno, ya sabéis que no tengo Next Gen, pero por lo que he visto y más o menos conociéndome ya sé muy bien los juegos que yo diría. Claro. Y bueno, empezamos por One, ¿vale? En el número 3 he puesto Sunset Overdrive. Muy bien. Videojuego muy... ¿Tienes ganas, ese juego? Sí, le tengo muchas ganas. Un mundo abierto, un videojuego muy, muy colorido, con mucha mecánica jugable. De verdad que me ha encantado todo lo que he visto. En el número 2, la sorpresa del año para mí, Sombras de Mordor. Muy bien. También. Y en el... Sí, poco más que decir, ¿no? Sí. Lo analizamos profundamente aquí en el programa. Sí, por eso ya no... para mí uno de los mejores juegos de esta generación. Y en el 1, pues... Creo que ya sabéis más o menos por qué pie cogeo. The Walking Dead segunda temporada. Hombre, y ese análisis que nos hiciste que IPaste a mucha gente, por cierto. Sí. Bueno, pasamos PS4. En el puesto número 3, Infamous Second Son. Otro que te encantaría comprar. Ese va a ser de los primeros. Yo creo que es el primer exclusivo que me compraría sin lugar a dudas. Le tengo muchas ganas después de haber jugado los dos primeros en PS3. En el puesto número 2 he vuelto a poner Sombra de Mordor y en el 1 pues... Vuelvo a repetir con The Walking segunda temporada, porque si son los dos mejores, pues son los dos mejores. Benditas repeticiones, si son buenos, benditas repeticiones. Vamos al bote entonces. Y no, falta Wii U. Ah, falta Wii U, es verdad, por favor, nos olvidamos de Wii U. Wii U, hombre, sí, por favor. Wii U. Yo creo que capaz va a ser palmas cuando en mi top 3. Yo creo eso también. Espero. Sí, yo creo que sí, capaz. En el número 3, Mario Kart 8, ¿vale? Un juego que cooperativamente yo... Me lo he pasado genial en el de la Wii, en casa de un amigo, y en el de la DS, muchísimas horas que he echado ese juego, que parezca mentira. Y mira que yo no soy de juego de conducción, pero es que entre los ítems, las riñas, las peleas y demás, engancha muchísimo. Sí. En el 2, Zombie U, yo creo que este debe de estar en el top 3, incluso sí. En el 1, podía haberlo puesto perfectamente. Mejor juego que aprovecha el Game Pass a la perfección, de los primeros que salieron, un gran survival, la línea que no debió de abandonar Wii U, creo. Y me duele no haberlo puesto. Sí, yo pensaba que lo iba a poner, capaz, pero bueno. Y en el 1, pues creo que Gapé la ha puesto en el 2, pero yo lo he puesto en el 1, Rayman Legends. Aquí Gapé. ¡Eso, ole! ¡Genio! Es la mejor versión, así que debería estar ahí. Un gran plataforma. De las mejores plataformas de la generación. El Origins llevado al límite para mí, sí. O sea, el Rayman Origins. Sí, claro, se ha entendido. Y es meritorio que esté ahí. Está muy bien. Bueno, vamos a pasar a los GOTYs. Muy bien. En el quinto puesto con 2 puntos he puesto The Evil Within. Hombre. Pienso que es un, como ha dicho Capé, un Resident Evil clásico. De lo que todos esperamos. He visto muchas cositas jugables que me han gustado, ambientación y demás. Y bueno, tenía que ponerlo. En el número 4 con 4 puntos, Infamous Second Son, por las cosas que ya he dicho antes. En el número 3, Sunset Overdrive, lo he puesto un peldaño más por ser novedad, digamos. Pero vamos, pueden estar al mismo nivel. En el puesto número 2, Sombras de Mordor, por todo, por el conjunto que es el juego. Y en el puesto número 1, la segunda temporada de The Walking Dead. Es que vamos, estaba escrita ya en las tablillas de Moisés. Por todo, por la historia, por Clementine, un juego que me lo terminé y lo volví a rejugar. Yo creo que eso no lo llevo haciendo desde, no sé, desde el primer Gears of War o... Y aparte, Capi, al final... Sí, no sé desde cuándo. Lo que te llamó mucho la atención, que lo sé yo, es que al final viste que superó la primera temporada, lo cual era difícil. Sí. Era muy difícil. Lo hablábamos, era muy difícil hacerlo y yo creo que lo superó, ¿no? Al final, comentando todo lo que es el juego, todos los capítulos, yo creo que llegamos a la conclusión de que es mejor que la temporada 1. Y es difícil, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. Pues nada, Capi, fantástica lista. No es polémica para nada. Sí, faltan juegos de Nintendo, dirá alguno, ¿no? Pero evidentemente ha sido bajo... Bueno, Gasu, también falta, ¿no? Alien, es que falta Alien. Y te falta Alien, no has puesto Alien, Bayonetta, es que hay un montón de cosas que no... Falta mucho. La lista no es polémica, el polémico, ¿eh? Pero en fin. Bueno, Edward, ya que te ríes tanto, danos tu top 3 y el GOTY, venga, vamos allá. Bueno, si tanto insistes... Final Fantasy. Aún no, ese es para 2016. Todavía no lo puedo poner, todavía no lo puedo poner. Veamos, empezaré por Xbox One. En tercera posición he puesto un juego que tengo unas ganas de jugar brutales, es Rise Son of Rome. Lo sé. Para mí es el juego que gráficamente demuestra la Next Gen. Para mí también. Es un pepino de juego. Y que se codea con el PC, ¿eh? Lo digo así de claro y tan ancho. O sea, así de claro, vamos, lo digo. O sea, desde luego. En segunda posición he puesto un juego que a lo mejor sorprende, pero creo que de 2014 es el exclusivo más interesante de la consola, que es Sunset Overdrive. A mí el otro candidato era Halo Master Chief Collection, pero como no soy fan de la saga Halo y no es una saga que me tire mucho, pues la opción, la propuesta de Sunset me atrae más. Y en primera posición, como no, mi reciente adquisición de Alien Isolation. Para mí, un claro candidato a GOTY y vamos, no, creo que ya ha quedado más que claro lo bueno que es. No podía faltar, efectivamente. Muy bien. Para PlayStation 4, en tercera posición... me decanto por The Evil Within. Y la obra de Mikami me ha llegado muy, muy adentro. Qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Brutal, brutal. O sea, yo... No llega al nivel de Alien, pero cerquita está de esa tensión. Y... vamos, es lo más cercano a un Resident Evil que he jugado en años. Sin duda. O sea, una pasada de juego. En segunda posición, Far Cry 4. Sin ninguna duda es el mejor juego de la compañía Ubisoft del año. La verdad es que tampoco ha estado muy difícil la cosa, con algunos juegos que han salido con ciertos fallos. Y el shooter o FPS que más me ha gustado del año. Y mira que ha habido candidatos, ¿eh? Pero Far Cry 4 me ha encantado, me ha encantado. O sea, es un vicio constante. Y esto no me ha pasado con ningún otro juego del año... a excepción de la primera posición que lo tiene, para mí, la sorpresa indiscutible del año, que es Sombras de Mordor. Sombras de Mordor. Yo sabía que... no sabía dónde lo ibas a meter, pero sabía que iba... Entiendo porque como es la mejor versión, lo has puesto en Play 4, ¿no? Mira, son unos 60 FPS increíblemente estables en la versión de Play 4, una cantidad de enemigos abrumadora y el sistema de combate está sacado de Batman, pero es aún mejor, está mejorado. O sea... bendita copia cuando se mejora, o por lo menos se iguala, punto. No hay más que decir, ya lo dijimos en el análisis que hicimos también de este juego, Julio, que también... creo que lo habíamos hecho tuyo y Julio, ¿no? Sí, 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 y Marcos también. Y Marcos también, wow, fue un análisis ahí que hablamos, yo creo que lo destripamos un poquillo el juego. Fue un cuarteto interesante. Lo pillamos con muchas ganas aquí en el punto de mira este juego, ¿eh? Vamos, es el juego que fue cogerlo y exprimirlo al máximo. O sea, con decir que es el primer juego que de mi cuenta de PlayStation me he sacado el platino. Mira, eso es mucho decir. Ya dice mucho. Muy bien, pues vamos a los GOTY. Quítanos de... No. Ah, otra vez. Otra vez, olvidándome de Wii U. Es que yo no tengo... Venga. Tienes que comprártela. ¿Qué Sonyer soy, tío? O sea, tienes que comprártela. Tienes que comprártela, tío. Yo a este paso me la compro. Ya sabes que a mí me la prestan y me cunde más. Sí, ay, dime la lista. Dime la lista. Dime la lista, anda. Ay, Dios. En tercera posición, Rayman Legends. Para mí... es el mejor plataformas de la consola, para mí. Sí. La mejor versión, el mejor plataformas. Hombre, el Wii U Gamepad, al final, aquí es donde se explota. Exactamente. Es la gran diferencia, sobre todo. En segunda posición, uno de los juegos que más me han gustado de este año y de los exclusivos, Mario Kart 8. O sea, tengo de referente el Mario Kart 7 de 3DS, que le he pegado una de vicios impresionantes. Y todo lo que he visto de la octava parte, aparte de que pude probarlo. Y la verdad es que el título luce impresionante y es un imprescindible que tendré, nada más tenga la consola. Y en primera posición, pues... Creo que con decir First Prime Edition, creo que lo dejo bastante claro, ¿no? Sí. Precinto de Bayonetta 2, Precinteta 2, sí. Precintetas 2, o sea... ¡Goti! De Wii U de este año y del siguiente. Ya está. Muy bien, muy bien. Pues vale, ya. Una buena lista. Vamos ahora sí al Goti. Pues vamos por los Gotis. Venga, dale caña. Quinta posición, The Evil Within. Muy bien. Far Cry 4, cuarta posición. Muy bien. Tercera posición, Alien Isolation. Muy bien. Segunda posición, Bayonetta 2. Bueno, el primero que se masca la tragedia. Y el primero es de Mordor. Sombras de Mordor. Toma. Sombras de Mordor, para mí es la sorpresa del año. Subí, Sin duda es la sorpresa del año. Un huevazo. Aunque Alien Isolation haya sido mejor de lo que nos esperábamos, incluso los más optimistas, la sorpresa del año ha sido Sombras de Mordor. Alien posiblemente hubiera subido un puesto más si le hubiera echado más horas. Sí, como no ha sido el caso y cuando como, lo juegues te vas a dar cuenta. Exactamente. Pero como Bayonetta 2... Di, Julio. Curiosamente, antiguamente, ¿no? Recuerdo videojuegos, yo qué sé, por ejemplo, Singularity, cosas así, que la gente decía, este ha sido el sleeper, ¿no? Pero gracias a que la gente que juega ahora tenemos más voz que antes, damos el justo lugar a maravillas como Shadow of Mordor. Me encanta esto. Bueno, pues entonces ya si te parece vamos a pasar con... Gracias por las votaciones, Edward, muy interesantes también. Marcos, dinos tu top 3 de las 3 consolas, sin olvidarnos de la Wii U, y el top 5 para el GOTY. Pues bueno, vamos entonces a empezar directamente por la Wii U, ¿qué te parece? Venga, por ejemplo, se lo merece, venga. Venga, en el número 3 tengo a Smash Bros. Muy bien. Yo creo que es un juego que se te puede hacer eterno para divertirte con él. Al igual que el número 2, Mario Kart 8. Otro juego que, vamos, con estos juegos tienes para meses de diversión. Propuestas muy rejugables las de Nintendo. Sí, exacto. Y en el número 1, un juego con el que creo que estamos casi todos de acuerdo, es Bayonetta 2. El cual te agradezco que me lo hayas prestado, que lo he disfrutado como un enano. Muy bien. Bueno, yo, el que compre una Wii U, estos son los 3 juegos que más les recomiendo. Sin duda. Ahora vamos a pasar con Xbox One. En el que en el puesto número 3 he puesto Sombras de Mordor, un juego que, como bien habéis dicho, es un juego sorpresa del año. En el número 2 tengo Sunset Overdrive, un juego con el que me he divertido cantidad y he pasado horas. Y en el número 1, vamos, este no tiene discusión ninguna, Alien Isolation. El bichito simpático, muy bien. Vamos, con lo que me lo he pasado yo con ese bichito. Vamos, ay, yo también, lo adoro. En PlayStation 4, vamos a ver. ¿Cuáles recomiendo para comprar con la consola? Pues en el número 3, GTA V. Juego que, vamos, si ya en PlayStation 3 tocó techo, en el PlayStation 4 ya sobrepasa lo que se puede comentar de él, y además un juego inmenso. Al igual que en el número 2, un juego que considero, por su magnitud, que ahora mismo igual no está tan valorado, pero con el tiempo será un juego de culto, como es Dragon Age Inquisition. Efectivamente. Y en el número 1, no me gusta repetirme, pero para mí sigue siendo lo mejor que te puedes comprar con una PlayStation 4. Alien Isolation. Alien Isolation. Con ese juego vas a sufrir, vas a tener unos sentimientos de dejar un juego que eso nunca me ha pasado. O sea, del estrés que me da tener que parar para descansar. Hay que parar. Yo no soy capaz de jugar más de 2 horas. Agobiante es la palabra que lo describe. Es que se masca la tensión. Si se juega como se tiene que jugar, insisto, con sus auriculares y sobre todo oscuras, mejor, ¿no? Como mejor se disfruta. Bueno, ahora sí vamos a dar el GOTY, ¿no? Vamos con los 5 para mí imprescindibles. Y en el número 5, un juego con el que me he pasado horas, y hasta lo he jugado con Gape, si nos hemos divertido, a pesar de que a veces tiro del cable, es Mario Kart 8. Eso, algún día tendremos que grabar una partida. Un rumor, ustedes saben que tengo problemas de conexión y que se cae. Claro, sí, bueno, sigamos perdiendo ya. Pero bueno, lo dicho, algún día haremos una partida grabada en directo para que la vea la gente. Venga, siguiente. Sí. Y en el número 4, un juego que tengo unas ganas locas de que lo juegue Capi, porque sé que le va a encantar cantidad, que es Sunset Overdrive. De verdad, este juego me lo he pasado bomba. Y en el número 3 vamos a recordar a Tonicho cuando dijo que tiran más 2 tetas que 2 carretas. Hombre, Bayonetta 2 es un juego imprescindible también. Pero sigo pensando que todavía es mejor y será un juego de culto Dragon Age Inquisition en el número 2. Y bueno, yo creo que todo el mundo debería saber cuál es el número 1. Queda claro. ¿O te volviste loco o queda claro? No. Alien Isolation. Hombre, juego el cual jugaré próximamente en PC de una manera totalmente... ¿sí? Más terrorífica todavía. Vamos a estrenar los que te has comprado, los el Oculus Rift. El Oculus Rift, exactamente, y vamos a probar en mi casa precisamente este aparato. Yo creo que quiere venir a matarme y quedarse con mi colección de juegos, pero bueno, voy a intentar hacer un seguro y donárselo a Capi. Capi, gracias por venir al funeral. Eso está bien. Eso está muy bien. Venga. Iré rodeado de juegos, te los echaré todo ahí. Lo vas a disfrutar, seguro. Bueno, Marcos, pues muchas gracias por tu lista también. Ha habido alguna que otra sorpresa, pero bueno. Barry, cuéntanos tú, amigo. Cuéntanos tú que nos tienes que contar aquí con los tops y con los 5 mejores. Pues nada, yo lo primero que voy a decir es que muchos de los que he puesto, pues no los he jugado porque no he tenido Next Gen hasta hace nada, o los he jugado muy poquito, ¿vale? Sí, voy a coger los que yo más ganas tengo de jugar así a fondo. Perfecto. En The Play, empezamos por PS4. Sí, venga. Vale, en tercer puesto pues pongo Alien Isolation y a lo mejor lo hubiera subido después del podcast de hoy. Sí, no, te ha cambiado un poquito la... Sí, bueno, pero bueno, que ya tenía ganas de jugar. Está bien, es una buena posición también. En segundo puesto, The Evil Within, porque yo, pues bueno, ya sabéis que me encanta Resident Evil y... Mikami. Bueno, te va a encantar, no, tú ya lo has jugado, perdona. Bueno, sí, lo he probado un poquillo, sí, en la versión de PC hasta que petó el PC. Es pero verdad, sí, que te explotó, tuviste ahí un accidente con el PC. Sí, se calentó mucho. Y bueno, en puesto número 1 pues Dragon Age Inquisition, porque es que ya tengo el precedente además de la saga y lo poco que he probado del Inquisition pues que ya me ha encantado. Y eso que he jugado yo la versión de PS3, pero bueno. Claro, que encima no es la potente. Muy bien. Exactamente. Bueno, de Xbox One pues voy a poner en tercer puesto Rise. Bien. Porque yo probé, lo primero que toqué en Next Gen fue en el Salón del Manga y fue Rise, una demo antes de que saliese la Xbox One, y a mí me flipó mucho. Sobre todo el apartado gráfico, yo creo que de momento he visto pocas cosas igual. Impresiona. Sin duda. En segundo puesto, uno que no se ha dicho en ningún momento, porque se ha hablado de... se habla mucho de Forza Horizon 2, pero yo me quedo más con Forza 5, porque es más simulador de conducción, y yo pues a mí me gustaban los simuladores que los arcades, entonces me quedaría con Forza 5. Y en primer puesto, pues Sunset Overdrive, sobre todo por la estética. La estética así tipo cómic, tipo desenfadada, y lo colorido que es. A mí eso ya me atrae mucho. Estarán contentos los de Insomnia, ¿eh? Jet Set Radio. Sí, aparte Jet Set Radio a mí me encanta. Insomnia que ha triunfado al final, ¿eh? Con este juego, la verdad. Bueno, de Wii U, en tercer puesto voy a poner Mario Kart 8. Bueno, porque puede ser un juego con el que te puedes tirar toda la generación jugando, sobre todo con el online. Y eso, aunque yo no sea muy fan de Mario, pero es divertido. O sea, es diversión y una partida rápida con amigos, pues casi es lo mejor que hay. En segundo puesto, pues pongo el Super Smash Bros. Vale. Porque yo soy bastante fan del de Wii, que es el que más he jugado. Y bueno, este no deja de ser una evolución del de Wii, entonces ya voy sobre seguro. Y en primer puesto pues me quedo con Bayonetta 2. Porque otro triunfador. Sí. Es que a mí el 1 me encanta, he probado la demo del 2 también en salones y yo lo que vi del 2 me parece el 1 pero multiplica por 10. ¿Por 100? Sin duda. Es eso. Y bueno, de los GOTY de 2014 pues el único que pongo nuevo respecto a los que he dicho es en quinto puesto Far Cry 4. Porque, mira, a mí Far Cry 3 no es un juego que me hizo especialmente gracia realmente, pero es que me encanta la ambientación del 4, me encanta. Te encanta los Himalayas. El Himalaya, ¿no? Y las montañitas, la nieve. Es una barbaridad. Arregla mucho de lo que para mí fallaba el 3, que a mí se me hacía muy repetitivo los escenarios del 3. O sea, lo que... Es más... que, claro, es lo que tiene estar ambientado en una misma zona, ¿no? Entonces es una isla, entonces es diferente, ¿no? Aquí estamos en un paraje que da más variedad de... En montañas, mucha altura... Exactamente. En cuarto puesto pongo a Bayonetta 2. Por los motivos que he dicho antes, no me voy a repetir. Ya, vale. En tercer puesto Alien Isolation. Lo mismo, o sea, lo mismo lo hubiera subido también aquí, pero bueno. Devil Within es mucho Devil Within, que es el puesto número 2. Muy bien. Muy y bien. En primer puesto, pues es que quien me conozca, Dragon Age Inquisition. Dragon Age, ahí dándole, le estamos dando un empujoncito a Dragon Age, no sé cómo va a quedar al final la cosa, pero... Justicia lo llaman. Me parece como mínimo, me parece el juego más completo de todo. Ahí. Que más horas y más por lo menos creo. Horas seguro que vas a tener, seguro, con Dragon Age. Y variedad. Bueno, variedad, evidentemente es un juego variado. Hay gente que, Julio, que le parece abrumador, ¿eh? Incluso se queda un poco... Sí. Hoy estuve hablando con un amigo precisamente del tema y dijo, joder, me he comprado el Dragon Age Inquisition, es una pasada, pero es que no sé por dónde empezar. O sea, el tío me lo dijo así claramente, y dije yo, claro, es que, tío... Es el más denso de todos, ¿no? Es muy denso. Te digo una cosa, es el mejor explicado de todos los Dragon que hay, ¿eh? Porque te aconseja hasta el nivel de las zonas, como nos dijo Yendi el otro día también. Que eso antiguamente no pasaba. Antiguamente ibas a una zona en Origins, te machacaban y tenías que volver cuando pudieras. Por eso te lo digo. ¿Aún te has quedado con ganas después del pedazo análisis que hiciste, desgraciado? De hablar más del juego, ¿eh? ¿Te has quedado con ganas? Son las 4:20, anda. Si queréis me pongo. Yo... Bueno, no, ¿qué vas a poner? Toma, tápate. Vale. Bueno, ahora voy a proceder. Con mis votos personales rápidamente. Y voy a empezar por PlayStation 4. Yo lo siento, pero tengo que poner este juego en la lista. Child of Light. Ole. Child of Light me parece un juego que no es que no se le haya valorado, pero ha repercutido tanto en esta industria a que salgan otras joyas que van a salir de esta línea, que para mí, vamos, me parece un juego exquisito, tanto argumentalmente como lo que propone a nivel de plataformas y tema RPG, ¿no? A mí me parece Child of Light imprescindible, tanto... Sonoramente, gacho. Bueno, sonoramente, la banda sonora se te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Solo yo me pillé Vita por él. Y Vita, eso tiene... Yo no lo he visto en Vita Gapex, pero tiene que lucir de alucinante con esa pantalla. Y luce más hermoso en la estantería porque es físico, tío. Ya, también. Pero yo lo voy a comprar al final en Vita también, ¿eh? Lo tengo en Play 4. Yo también lo tengo en la estantería. Pero bueno. Una caja de cartón con un código. Y un libro de arte. Podemos cambiar de tema. Y un llaverito, bueno, luminoso. Vamos, voy a seguir, por favor. En segunda posición, The Evil Within. Kojima, joder, Mikami se salió. Es que ya son las 3:30 de la mañana y ya se me va la... Sueños húmedos. No, es que estoy pensando en Kojima, la verdad es que pienso mucho en él, ¿eh? Mikami se salió con la suya. Ya lo he dicho 1000 veces, me he tenido que comer mis palabras, porque no me fiaba un pelo de lo que estaba haciendo Mikami, pero al final he jugado a un juego que rezuma survival clásico por todos lados. Es un juegazo, tiene pequeños puntos a nivel técnico que son mejorables, pero es un producto redondo. Para mí, esta es la línea a seguir, y Mikami, esto es lo que queremos que hagas, ya no sé si con la saga Resident Evil, pero juegos de este estilo es lo que queremos. De PlayStation 4, el primero tiene que ser Alien Isolation, porque es la primera versión y es el juego para mí del año. O sea, no tengo la menor duda. La experiencia que estoy teniendo, que aún me queda un pelín para acabármelo con este juego, no es normal. O sea, yo nunca me he divertido y sufrido tanto en un videojuego, por lo tanto no podía faltar. Y ya te digo, en PlayStation 4, que es la mejor versión. Nos vamos a One. En tercer puesto ponemos a Halo de Master Chief Collection, que es una oportunidad perfecta para tener unas versiones depuradas de lo que ya han sido las que ya teníamos disponibles en 360 y en Xbox, la primera plataforma. Y, joder, está muy bien. Tiene sus cositas, tuvo sus cositas de lanzamiento, el tema de los parches y tal, pero luego si lo valoras sensatamente, chicos, os pasé unas capturas, visteis como que la mejora era bastante evidente, ¿no? Está muy trabajado, ¿eh? Eso es lo que hay que valorar, ¿no? Al final también, que es el juego, ¿no? Al igual que con el Unity dijimos, vamos a hablar del juego y nos vamos a olvidar de los parches, pues esto igual, ¿no? Forza Horizon 2 en la segunda posición, me parece el mejor juego de coches de los que he jugado en tiempo. De hecho, ya la demo me dio muy buenas vibraciones, había hecho un vídeo sobre ella y me gustó mucho. Y tengo dudas entre el Forza 5 y el Forza Horizon 2, Barry, pero es que este Forza Horizon 2 ofrece más cosas. Yo creo que es más divertido incluso que el 5, ¿eh? Pero bueno, es una opinión personal. No, supongo que son enfoques diferentes también. Son enfoques diferentes, efectivamente. Y en primera posición, soy un pesado, pero es el Rise. Sin lugar a dudas. O sea, Rise es la mejor propuesta que ha tenido Microsoft, con sus cosas, evidentemente. Como bien ha dicho Jim, tiene sus sus limitaciones en la mecánica jugable, pero al final te quedas con el producto en general, con la experiencia, y es un pedazo de juego, pero increíble. O sea, ojalá salga en Play 4. Si no lo queréis en One, nosotros aquí en PC cae porque cae. En PC ya ha caído, de hecho. Bueno, no, lo digo para mí, para mi colección. Ah, bueno, ya me contarás. Es una mejor versión incluso que la de One. Pasamos a Wii U. En tercera posición coincido con mi colega Gapés Gamora, Rayman Legends. Me parece que es un juego que, bueno, no podemos hablar más de él. Esto es el Real Madrid de los podcasts, definitivamente. ¡Puro genio! Rayman Legends es, ya lo he dicho, ¿no? Es el Origins elevado a la potencia, y en Wii U es la perfección, porque lo es. O sea, es el sistema perfecto para jugarlo. Y seguido muy de cerca de Vita, también lo digo. Vita le cae muy bien el Rayman Legends, pero si somos sensatos, Wii U se lo llevaría, ¿no? Mario Kart 8 en segunda posición. El juego infinito, ya lo hemos hablado, ¿no? Muy, muy divertido. Yo estuve jugando con él, estuve enganchado también un cierto tiempo. No he llegado a competir con amigos, pero bueno, me he recorrido casi todos los circuitos. Me parece un juego bastante divertido. Me pareció fácil, pero divertido. Y en primera posición, Bayonetta 2. Bayonetta 2, ¿te he copiado? Sí, me has copiado, eres un genio. Ya está claro quién es Cristiano Ronaldo aquí, ¿no? Otro Mikami. Bayonetta 2, gracias Marcos por dejarme este juego de nuevo. Me ha encantado. Han hecho con este juego una auténtica revolución en Wii U. Y espero que venda más de lo que está vendiendo. No es que esté vendiendo mal, pero bueno, ya tampoco pintaban bien después de lo que había vendido en Play 3 y 360. Pero es sin duda un juego de esos de decir, chaval, mira lo que tengo en mi catálogo, sigue soñando. O sea, clarísimamente Bayonetta 2, el primero de Wii U. Y vámonos al GOTY, ¿no? En quinta posición me ha podido el corazón porque me pareció una injusticia, pero esto es muy difícil poner 5 juegos este año. Para mí hay más de 5 juegos, ¿no? The Walking Dead temporada 2. The Walking Dead temporada 2, coincido con Capi, que es un juego que explota al máximo los recursos de lo que es este tipo de juegos, el argumento, ¿no? Y te mete de lleno en el papel de Clementine. La situación que vive esa niña es completamente alucinante. No puedo hablar mucho más porque sería spoilear, pero Walking Dead, segunda temporada, imprescindible, ¿eh? En cuarta posición, Bayonetta 2. Ya he dicho todo lo que tenía que decir de Bayonetta 2. Tercera posición, Sombras de Mordor. Sombras de Mordor. Me tendría que cortar los dedos uno a uno si no lo pongo en la lista, porque ha sido la sorpresa del año. Un juego bien trabajado, sin problemas técnicos, que te ofrece cosas nuevas, cosas que ya conocíamos. Y un juego muy arriesgado porque la franquicia del Señor de los Anillos estaba muy quemadita y había muy mala prensa, ¿no? con los juegos. Entonces sacaron aquí los amigos este juego y, bueno, increíble, ¿no? Sombras de Mordor 3 tiene que estar en la lista. En el número 2, The Evil Within también tiene que estar en la lista, sin lugar a duda, por lo que he dicho antes. Se ha hecho un juego redondo. Para mí, The Evil Within es un survival redondo, no hay más que decir. Y en primera posición, no podéis pensar otra cosa, Alien Isolation, el mejor juego de Alien de todos los tiempos. Una experiencia única, un juego que te atrapa desde el minuto 1. Sonoramente es algo alucinante, han cogido sonidos directamente sacados de la película, se nota muchísimo. La inteligencia artificial está muy bien trabajada para las limitaciones que hay, todos lo sabéis, a nivel de IA todavía los videojuegos no han avanzado todo lo que deberían, pero utiliza unas técnicas de aleatoriedad, ¿no? Muy, muy interesantes que te hacen desorientarte, ¿no? Y realmente es muy bueno porque el alien realmente no es un ser que piense como una persona, ¿no? Racional. Entonces hace cosas que yo tengo saltado de la silla porque es un cabrón. O sea, a veces te crees que no te está viendo y te huele porque si vas muy fastidiado de sangre, te huele por las heridas. O sea, hay que tener cuidado con... Como depredador, ¿qué? Tienes que pensar para salir de ciertos sitios, de poner una trampa para llamar la atención y escaparte por otro lado. O sea, es un juego que muy táctico también, curiosamente. Y eso, para mí, es el juego del año. Es el juego del año y esperemos que gane el GOTY, que parece que sí, que va a ganar el GOTY, por lo menos por parte de las votaciones generales, ¿no? Bueno, llegados a este punto, ya tenemos los nuevos votos de mis compañeros que vamos a sumar a los que ya teníamos, por lo tanto, vamos a hacer un breve recuento y volvemos enseguida. No os vayáis. Bueno, chavales, pues ya tenemos resultados y vamos a dar primero rápidamente cómo ha quedado ese top 3 en los sistemas PlayStation 4, One y Wii U, ¿vale? Entonces, en PlayStation 4 ha quedado de la siguiente manera. En tercera posición, Sombras de Mordor. Segunda posición, Alien Isolation. Y en primera posición, Infamous Second Son, pero empatados a puntos con el Alien. O sea, ha quedado la cosa muy, muy empatada, ¿no? Luego tenemos en cuarta posición Far Cry 4. En quinta, The Last of Us Remastered. Dragon Age en sexta. Bueno, así hasta el décimo, ¿no? Por decir así unos cuantos. En One la cosa quedaría en tercera posición Alien Isolation, en segunda posición Forza Horizon 2 y en primera posición el Sunset Overdrive, ¿vale? Magnífico. O sea, quedarían así repartidos. Luego ya tendríamos a Sombras de Mordor de cuarto, a Rise de quinta posición y bueno, a lo sexto Far Cry, bueno, y hasta el décimo. Luego publicaremos las listas completas en la descripción del podcast para que tengáis todos los puntos, ¿vale? Y Wii U, pues ha quedado en la tercera posición el Super Smash Bros. Con 9 puntos. En segunda posición el Bayonetta 2 con 20. Y el primero, el Mario Kart 8 con 22. Luego ya teníamos Donkey Kong Country en cuarta posición, Zombie U, Rayman Legends, bueno, y todos los que iremos diciendo. Bueno, y atención, porque ahora vamos con el ganador, los ganadores GOTY 2014. Y vamos a empezar por la quinta posición, con 68 puntos, el Dragon Age Inquisition. O sea, al final entró en lista y se mantiene con esos 68 puntos, quedando Far Cry 4 de sexto. En cuarta posición tenemos al Mario Kart 8 con 74 puntos también. Al final se ha bajado una posición que ha ocupado Sombras de Mordor, la tercera posición. Bronce para este juegazo, 80 puntos. Y fijaros que de la tercera posición a la segunda, que es Bayonetta 2, 112 puntos, o sea, le ha sacado 32 puntos, pues queda en una, bueno, un merecidísimo segunda posición y plata, ¿no? Y en primera posición ha sido auténticamente alucinante Alien Isolation con 150 puntos que le hemos dado entre todos, o sea, una auténtica pasada, la verdad. Bueno, ¿cómo habéis visto estos resultados, chavales? Lo esperabais ya, ¿no? El tema del Alien, sobre todo, era por las últimas votaciones, estaba bastante claro, ¿no? Sí, yo estoy súper contento con lo de Sombras de Mordor. Hace un ratito os dije, digo, ¡ay, parece que puede entrar! Y ha entrado. Sí. No, no, al final está en el top 3, no me lo creo. Sí, tío, sí, genial. Tío. El top 3 es increíble. Es un, sí, para mí es un alegrón. Los dos primeros estaban muy cantados, ¿no? Bayonetta y Alien, o sea, estaban demasiado cantados. Sí, sí, el tío. Orden era lo que era interesante en esta votación. Y lo de Inquisition también me ha encantado. Pero los demás, que entrara el Mordor, pues a mí me sorprendió mucho. Y me alegra porque es un juego que yo no he jugado, pero que a la larga jugaré porque es la franquicia del Señor de los Anillos que yo creo que la gran mayoría de los aquí presentes pues nos atrae mucho. Así que pues nada, enhorabuena para este juego y ojalá veamos más juegos de franquicias de otros medios con esta calidad. Sí. Es un mérito, la verdad es que quede en tercera posición. Yo me alegro mucho porque se merecen un reconocimiento, ¿no? Y sobre todo que ha superado a un Mario Kart 8, o sea que no estamos hablando de... A mí ha sido alucinante. Bueno, chavales, ya en este último bloque del programa vamos a hacer dos cosas, ¿no? El concurso final sobre los ganadores del aniversario de nuestro podcast, que han sido, bueno, ya sabéis, Gamer Square, Ruta Jugona y Tonicho. ¿Y en qué consiste el concurso? Pues muy fácil. El primero de los tres, y aquí atentos vosotros que sois los interesados, Gamer Square, Ruta Jugona y Tonicho, el primero de los tres que nos envíe la respuesta correcta a la pregunta que haremos a continuación, tenéis que enviarla a contestador.e de España, P de Pamplona, D de Dinamarca, M de Madrid, o sea, deletreado, ¿vale? @gmail.com, ¿vale? El que envía allí, primero la pregunta, se llevará el premio de 70 euros, ¿vale? Vamos a realizar una captura del correo con la fecha y hora de llegada de cada uno de ellos para que no haya dudas, ¿no? Y la publicaremos en Facebook. Y la pregunta es, y atención, atención a la pregunta, ¿cuántas veces han participado en los podcasts de En el Punto de Mira? Atención, solo esta gente, Gapex Gamora, Marcos, Julio Herrera y Edward Cobian. Tenéis que decir en los programas que han participado, ya sea una hora, 2 horas, da igual, que hayan estado en el programa, ¿vale? El primero que envíe la respuesta se lleva los 70 euros, ¿vale? Entonces ahí lo dejamos ya, ahí os quedan las preguntas, eso va a requerir de conocimiento, ¿no? De la gente, de las veces que hay que mandar cada uno cuántos programas ha estado. Efectivamente. Correcto. Y solo perfecto. Se puede una vez. Si fallan los tres, no se va a dar el premio. O sea que. Pues nada, cuidado. Se reparte. Nos lo guardaremos o haremos otra cosa, pero. Nos lo gastamos en vicio. Vamos a hacerlo para que se lo ocurra un poquito, ¿no? Bueno, y la segunda cosa que vamos a hacer es daros los resultados del GOTY votado por nosotros, ¿no? Para comparar con lo que ha salido. Así que vamos a ver cómo han quedado las puntuaciones, que han sido muy interesantes. Fijaros, ¿eh? Esto no sale ni a propósito. Resulta que ha habido un triple empate de Alien Isolation, Bayonetta 2 y Sombras de Mordor. 28 puntos, alucinante. Y fijaros, Dragon Age Inquisition se quedó con 26, o sea, casi cuádruple empate. Sí, o sea, imaginaros si hubiese sido... O sea, esto ni preparado, en serio, ha sido alucinante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, cada miembro, cada compañero, puntuará con 10, 8 y 6 puntos, pues uno de estos tres juegos, ¿no? Así que vamos a hacer una pequeña pausa para que cada uno de nosotros nos pensemos nuestros votos y volvemos enseguida para dar los resultados finales. No os mováis. Bueno, pues ya mis compañeros se han estado exprimiendo el limón para ver qué puntos da, porque es complicado aquí repartir puntos, a ver qué es lo que nos sale. Y vamos a empezar por Capi. Capi, ¿qué puntuaciones das a los juegos? Bueno, yo lo tengo muy claro. Con 6 puntos sería Bayonetta 2, ¿vale? Con 8 Alien y con 10 Sombra de Mordor. Muy bien, o sea que Sombras de Mordor. Aquí ir calculando vosotros, luego os daremos el resultado, pero vamos ya a ir estrujando los cerebros a ver si vamos sumando y lo que va saliendo. Marcos, te toca. Pues yo aquí también lo tengo bastante fácil. En el 6 puntos para Sombras de Mordor, 8 para Bayonetta y 10 para Alien. Muy bien. Aquí tenemos Edward. Sencillo. Venga. Alien 6 puntos. Bayonetta 2, 8 puntos. Sombras de Mordor, 10 puntos. Sombras de Mordor, 10 puntos. Muy bien. Julio, adelante. Bayonetta 2, 6 puntos. Alien Isolation, 8 puntos. Y Sombras de Mordor, 10 puntos. Perfecto. Gapés Gamora. Pues nada, 6 puntos para Mordor, 8 para Alien Isolation y 10 para Bayonetta. Madre mía. Se va a mascar la tragedia. Bueno, yo ya tenía aquí los míos. Está muy justo, ¿eh? Yo ya tenía los míos aquí y los míos son 6 puntos para Bayonetta 2, 8 puntos para Sombras de Mordor y 10 puntos para Alien Isolation. Uy, uy, uy. Aquí va a salir algo raro, no sé, me da... Falta... Aquí va a salir algo maravilloso. Falta Barry, falta Barry. Ah, Barry. Falto yo, sí, porque... El decisivo. Hostia, Barry. Pues sí, porque... Vas a ser definitivo, Es el último, ¿no? No digas nada. Venga, vamos. Voy a crear tensión. Vale, 6 para Mordor. 8 para Alien. 8 para... Joder. Bien. Y 10 para Bayonetta. Bueno, bien. Pues ya no sé entonces, Pues yo ya no sé ya. Esto es que yo creo que va a haber casi, van a estar muy cercanos, ¿Quién es el tercero? Sí, el tercero. No, venga, Capi. El tercero ha sido Bayonetta 2 con 54. El segundo Sombra de Mordor con 56. Hostia. Y el primero Alien con 58. ¡Hostia puta! Ostras, tíos, pero esto ha sido muy fuerte, la que hemos liado. Ostras, la que hemos liado aquí, madre mía. Bueno, y un poco más, si te llega a dar 2 puntos más, se queda primero. No, es que podía haber otro triple empate. Yo estaba pensando que iba a haber otro. Hubo un momento que como vi... No acabábamos toda la noche, ¿no? Que no acabábamos aquí, efectivamente, pero bueno, en fin, que... Antes de que hablase Barry, estaba en empate a 50, Mordor y Alien. Fijaos como... Yo creo que ni queriendo sale esto. No, ya ha sido una cosa esto alucinante. No, el triple empate ha sido alucinante, pero que ya hayamos tenido que... Y seguimos, o sea, viendo los resultados, seguimos viendo que seguimos empatando casi. O sea, realmente lo ha decidido una tontería. O sea, son 2 puntos, ¿no? Realmente... A 2 puntos, macho, increíble. Ha salido una cosa alucinante. Bueno, chavales, yo en principio creo que lo vamos a ir dejando aquí. No sé cuántas horas han ido de podcast porque ha habido demasiados cortes. Poquito. Pero bueno, para ir resumiendo, me gustaría que cada uno dijera brevemente lo que os ha parecido estas votaciones, si estáis de acuerdo o no, lo que queráis decir. Por ejemplo, si quieres empezar tú mismo, Julio. Yo estoy contentísimo. Contentísimo. Yo, Shadow of Mordor, desde un principio apostamos por el 3 monos y a la larga yo creo que al final la justicia se ha impuesto al trabajo bien hecho, a lo que ha sido innovación y, como, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, adoptar lo que estaba bien hecho en otros juegos, que eso es algo muy positivo en este mundillo y me parece totalmente justa la clasificación de Sombras de Mordor y estoy súper contento. Lo que está claro es que, bueno, ya en el general, lo que dices tú, yo también estoy muy contento con la calificación, pero luego en la nuestra en concreto se ve que lo teníamos muy difícil el decidirnos por uno, ¿no? Porque los 3 nos han parecido estupendos, ¿no? Eso es lo que saco yo en conclusión, ¿no? Es que Alien no es sorprendente, pero lo del Shadow of Mordor sí. Alien es, yo creo que Alien es el mejor juego, bajo mi punto de vista, como juego, como experiencia. Pero claro, es que como estamos siempre hablando de nuevas IP, pues bueno, ya tenemos aquí en el podio 2 nuevas IPs, ¿no? Efectivamente. Hay que estar muy contento. Yo creo que sí, eso, que aparte que es cierto, Julio, ya que lo dices, se ha anunciado que va a haber una segunda parte de Alien Isolation, o sea que una noticia tremenda, ¿no? Que también deberíamos de saber todos. Bueno, Capi, lo que quieras decir, ¿qué te ha parecido todo? ¿Te ha gustado cómo ha quedado todo? Sí, ha sido muy interesante, muy emocionante hasta el final y yo creo que el top 3 son grandísimos juegos. Ya haber estado ahí otro, va a haber mucho nivel este año, pero los 3 que han copado yo creo que es justo también que estuviesen ahí. Cualquiera de ellos es cierto que una auténtica podría haber ganado. Efectivamente. Edward, cuéntanos. Uf, madre de Dios, este programa me ha encantado, me ha puesto en tensión como en Alien, O sea, ahí... Qué símil has hecho, por favor. Madre mía, a mí, yo te lo juro, me he puesto nervioso y en plan, venga, Sombra, sube. Barry tuvo una responsabilidad, lo que pasa es que Barry no le dio tiempo a calcular mentalmente. Igualmente, yo me esperaba las votaciones de Barry, me lo esperaba, pero me ha sorprendido esa diferencia, porque entre la voz de los oyentes, creo que ha sido Alien, Bayonetta y Sombras, y nosotros hemos sido Alien, Sombras y Bayonetta, o sea, los 3 mismos juegos, pero con una diferencia de orden mínima. Eso dice que al fin y al cabo, ¿no?, estamos todos muy parejos en opinión, ¿no? Sí, dice mucho, ¿no? Me ha encantado. A mí, yo he disfrutado un montón con este especial, con los GOTYs, y la verdad, contentísimo con esta tríada que nos ha salido. Ya te digo, ni que lo hubiésemos preparado, ¿eh? Es que no. Alguno ha sido flipante. Cojonudo. Bueno, Marcos, cuéntanos tú también, que ya debes de estar el pobre destrozado. Es muy tarde ya. Son las 4 de la mañana, os lo decimos, cuando estamos grabando es muy tarde. Pero bueno, Marcos, finalizamos. Pues nada, con esto, con este top 3 que nos salió, yo creo que podemos decir al público que puede ir tranquilamente a comprar estas navidades cualquiera de sus tres juegos sin miedo a decepción ninguna. Efectivamente. Que después de ver la lista de los 5 juegos del GOTY general, puedo decir que, aunque no sea tan potente técnicamente, Wii U es una consola pequeña pero matona. Exactamente. Bien dicho. Y nada, me lo he pasado genial en este programa. Agradecer a los oyentes, a compañeros de otros podcasts y amigos, porque de verdad se lo han currado. La verdad es que estuvo muy la gente muy participativa, ha sido una colaboración excelente, ¿no? La verdad es que ha sido una auténtica pasada y unos GOTY que para mí van a pasar a la historia, ¿no? Ha sido alucinante cómo ha quedado este programa en general, ¿no? Ha sido una experiencia compartirla con vosotros. Bueno, Gapex, algo que comentar, ¿cómo te ha quedado el cuerpo con estos últimos acontecimientos? Uf, yo lo primero que tengo que felicitarte por planificarte este programón, aparte por la gente que colaboró, muchas gracias. Yo no sé si en toda la podcastfera o como coño se diga va a haber algún tipo de especial de este nivel, y no es porque yo sea miembro de este equipo, es que si fuera oyente lo disfrutaría como un puto enano. Y eso habla muy bien del trabajo que estás haciendo. Con respecto a lo que pasó con los GOTY, pues nada, mira lo cercanos que estuvimos oyentes y nosotros, lo que demuestra que los juegos son soberanos y cuando la calidad es grande, habla por sí sola. Me encantó que Wii U haya logrado meterse de la manera que se metió en la pelea de forma tan directa. Sí. Eso habla de que quizás si la consola bajara un poquito de precio podría dar una pelea más equitativa contra un monstruo técnico como PlayStation 4. Sin duda. Y pues nada, felicitar a todos mis amigos, porque esos son los miembros de este podcast, mis amigos, cuasi familia, como siempre lo digo. Entonces nada, se hicieron un gran programa, amigos. Un placer. Hemos hecho aquí una buena charlita, la verdad. Yo lo he disfrutado muchísimo escuchando los audios, porque claro, yo creo que la gente lo va a disfrutar más con este todo montado, porque quieras o no, pues todo junto pues se ve de otra manera. Nosotros fuimos escuchando los audios, bueno, tuvimos que hacer una serie de paradas, pero bueno, como dice Gape, es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, creo que queda Barry también por despedirse. Barry, que también debe estar hecho polvo el pobre. ¿Cómo te ha parecido la noche? ¿Algo que decir, que quieras comentar? Yo la gran sorpresa de que no haya estado Sonic Boom en primer puesto. Sí, ¿no? Verdad, bien. No lo comprenderé nunca eso. Le han robado el troleo acá. ¿Cómo le debemos a ese juego? Creo que no se ha acordado nadie, porque si no se explica. No, ahora en serio, que ha estado muy bien y que los juegos cansarían, yo creo que son los justos. Y que al final, mira, que al final estamos casi todo el mundo de acuerdo. Y además se demuestra que, mira, que gustos hay de todas clases y que salen juegos de todo tipo y que tiene que seguir así, que siga saliendo de todo, porque somos gente para todo. Sobre todo, no creo que nadie pueda decir que ha habido injusticias, ¿no? No se ha visto cosas que dices tú que te choquen de, ostras, ¿qué hace este juego aquí, no? Yo creo que claro. Lo que sí está claro, chicos, es que donde caben 5 no caben 15, o sea, eso nunca se va a poder hacer. Evidentemente han quedado juegazos en otras posiciones, pero lo que hay que quedarse es con que lo que ha salido, yo creo que todos estamos de acuerdo aquí y así se ha firmado, son grandísimos títulos, ¿no? Y estamos de enhorabuena. Y como dice Gapex, creo que Wii U ha dado un paso de gigante, por lo menos a lo que es la representación de calidad, ¿no? Que eso también es importante, aunque luego al final las cosas vayan como vayan, pero bueno, está ahí, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo en el tema de que Nintendo con un par de ajustes, ampliando un poquito el parque, gracias a, yo lo sigo viendo, ya sé que lo importante son los juegos, pero hay que vender la consola, hay que poner consolas en casa de la gente, y para que luego las desarrolladoras multi también digan, bueno, pues vamos a hacer juegos para... Porque le hace falta público de otro tipo a Nintendo, no os dais cuenta, eso es el problema que creo que tiene Wii U ahora mismo. Entonces es eso, ¿no? Pero vamos, yo encantado de que hayan salido los juegos que han salido en las listas, ¿eh? En fin, Capi, no sé si te he despedido, perdóname, sí. Amigo, te he despedido, ¿verdad? Vale, pues nada, y gracias a todos los que habéis colaborado, de verdad, ha sido un auténtico placer. Nos vamos de vacaciones, hasta mí he entrado, eso sí, el mes de enero de 2015, por lo tanto, espero que paséis unas muy felices fiestas con vuestra gente, y si os dicen que no abuséis de la comida y el alcohol, no hagáis ni caso, estamos de fiestas, así que disfrutadlo al máximo. Gracias por este fantástico año que nos habéis regalado, y recordad que el año que viene volveremos con muchas novedades, que intentarán hacer de este podcast un programa mucho mejor. Un abrazo y adiós, chavales. Chau, a comer, jugar y fornicar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año nuevo! ¡Chao! Que os va a salir el Alien, ya veréis, detrás del árbol de Navidad. ¡The Witcher 3!